Molt bona vesprada, benvinguts al Guillermo Lagüe, benvinguts a Telesafor en una nova jornada del grup cinquè de la regional preferent, com saben, cinquena jornada on el club de futbol Gandia rep a l'Atlètic Benidorm. Bueno, una nova jornada per a intentar tornar a provar a aconseguir aquests tres punts. Seria la segona victòria consecutiva d'aconseguir-ho per part del club de futbol Gandia. El club de futbol Gandia, que ara analitzarem l'11 inicial, però que perd per lesió a un dels pilars d'aquest equip, com és Jordi Aparici. Enfront tindrà a l'Atlètic Benidorm, com dic. Un equip que ha començat la temporada, bueno, no massa bé, amb dos punts, en dos empats en les dues primeres jornades i que no ha tornat a puntuar la resta de la temporada, la resta de les cinc jornades que portem jugades. I un equip que, encara que estigui ara mateixa colista en la Lliga, amb aquests dos punts, com dic, de les dues primeres jornades, un equip que realment ens ha de fer por, o almenys al que li hem de tindre molt de respecte, perquè és un equip que està, en principi, preparat per a aconseguir grans coses. Buenas tardes, Santi. Bueno, si els sembla, anem, perquè està a punt de començar, ja s'han sortejat l'equip, és més, vegem com han decidit fer un canvi de camp, i si els sembla, bueno, anem a dir ja els 11 titulars dels dos equips, tant del Club de Futbol Gandia com de l'Atlético Benidorm. Per part del Club de Futbol Gandia, en la porteria tornarà a estar Toni Peiró, en la defensa, formada per quatre jugadors: Adrián Domínguez, Rubén Ramírez, Iván Malón i Adrià Granell. Al centre de camp, Vicent Seyens i Gorcha. Per les bandes, Carlos Martínez i Salva Martí. I en la davantera, Àlex Cortell i Pablo Carrascosa. Santi, volvemos al 4-4-2, a diferència de com inició el partido la semana pasada Àlex Pallarés. Así es, y además con una importante novedad, y es la presencia de Pablo Carrascosa en el ataque del equipo. Una novedad importante: se cae Peralta de esa alineación titular, entra Carrascosa y lo hace como delantero. Yo creo que la principal novedad era también un cambio que se venía reclamando de alguna manera y que el técnico ha decidido poner en funcionamiento la jornada de hoy para darle un poquito más de efectividad al juego de ataque. Recordemos que prácticamente no han anotado ninguno de los delanteros del Gandía en estas primeras jornadas, y es una de las asignaturas pendientes de este equipo en el arranque. Este es Cortei, y la verdad que esa es la gran novedad junto a las ausencias. No está Jordi, no está Mayol, son bajas muy significativas. Por parte del Benidorm también tenemos ya a los 11. En la portería está Lusing, en la defensa serán Palau, Ciru, Sergio e Iñaki, Gio de pivote defensivo, Joel y Álvaro en el centro del campo, media punta Gato, y en la delantera Ali Diop, y la novedad del Atlético Benidorm, como es Esaú Rojo, un jugador que lleva varias semanas entrenando con el equipo benidormense y que no conseguía el transfer, no podían inscribirlo en el primer equipo del Atlético Benidorm, y que hoy será la gran novedad de este equipo. Sí, está firmado desde octubre, desde finales de octubre. Es una de las, como dices, grandes contrataciones de este equipo, que vuelve a presentarse, el rival del Gandía en el Guillermo Lagüe, comienza el partido, vuelve a presentarse como uno de los equipos, bueno, pues hechos para estar en la parte alta de la clasificación. Hablabas de Saúl, un jugador de 32 años y es de Castellón, de La Roda, ha estado en Islandia, en fin, un jugador con mucha experiencia y que, bueno, pues le aporta muchísima presencia al juego ofensivo de este equipo. Luego repasamos con qué ha venido el Atlético Benidorm, pero sobresale en sus filas jugadores que han tenido experiencia en la segunda división. Va a robar el Gandía, lo hace con Seyens. Juega Cortei, ya primer ataque del conjunto gandiense es Carlos Martínez, que combina con Seyens, que es una de las novedades también en el centro del campo con respecto al último partido. Abre a la banda izquierda Gorcha para la llegada de Granell, le deja pasar Salva Martí, el centro de Granell, y finalmente el balón que se pierde por la línea de banda. Un saludo para Salva Escrivá, técnico de la cantera del Gandía, y también es jugador del Gandía, un atacante habilidoso, algo chiconcete, por cierto. Saca Granell, lo hace con Martí, el envío largo de Martí buscando a Cortei, que tocó de cabeza, va a despejar Uru, y el balón que le cae a Gato, se media punta, el dorsal número 10, uno de los jugadores de calidad de este equipo. Abre a la banda izquierda, era Joel, para que juegue Iñaki arriba, buscando la posición de Álvaro. Se ha anticipado ahí la defensa del conjunto gandiense. Este es Toni Peiró, guardameta del Real de Gandía, que vuelve a estar bajo los palos.
prácticamente sin dejar opción en estas primeras jornadas a Kiko de que pueda tener posibilidades. Atención a Salva, a punto de robar, la entrega arriba para Ali Diop, que abre hacia la banda izquierda con Álvaro. Está tratando de controlar el jugador del Atlético Benidorm, que hoy, como ven, viste de negro en la parte izquierda de su imagen, atacando a la derecha el Gandía de blanquiazul. Este Seyens, que ha robado bien ahí en la defensa, sale conduciendo el balón, toca a la derecha con Carlos Martínez. Hemos visto una buena salida del Gandía en estos primeros instantes de partido. Estamos en los dos primeros minutos de partido. Recuerden, en directo en el Estadio Guillermo Laue, fútbol sin público, pero fútbol con televisión, gracias a la televisión comarcal. Era Gato el que trataba de controlar, le presiona a Carrascosa. La entrada de Gato indica que siga el árbitro del partido, y Gato, que va a enviar el balón fuera para que sea atendido Carrascosa. Recordemos, lo decíamos, un jugador importantísimo en este proyecto del Gandía, Carrascosa, que ha jugado en Castellón, recambios Colón, etcétera, y que en las primeras jornadas, por darle, digamos, un sitio en el equipo a Peralta y a Corte, y había sido o bien desplazado a la banda o bien desplazado al banquillo, como fue en la última jornada disputada aquí. El Gandía, que busca la segunda victoria, Marc, segunda victoria que además sería consecutiva. Así es, la verdad que ponerse ahora con 6 puntos maquillaría un poco el mal inicio del Club de Fútbol Gandía. Y bueno, vamos a ver cómo va este partido frente, como decimos, a un Atlético Benidorm que viene de un mal inicio de temporada, casi similar al del Club de Fútbol Gandía, con ninguna victoria, con 2 empates en su haber en estos 4 partidos, pero que tiene jugadores de muchísima calidad, de muchísimo recorrido y de muchísima experiencia. Así es, está jugando ahora atrás Iñaki, ha tocado con Sergio, que trataba de meter arriba larga. Es Gio el que toca atrás para que despeje el guardameta Luisín, aunque el balón le ha caído a Carlos Martínez con Seyens. El pase interior, buscando arriba la llegada de Carrascosa, había cortado Uru. Otra vez el balón para Iñaki, que la envía larga arriba, y ahí está el Kaiser. Malón controlando de cabeza. Ahora ha sido Rubén Ramírez quien despejaba. El balón se pierde por la línea de banda y hay balón para el Gandía, que ha salido con ganas en estos primeros compases del partido. Adrián Domínguez con Malón. Qué seguridad le dio Malón al equipo en la jornada anterior. Recordemos que había debutado en el partido de Pego, que allí anotó, pero la semana pasada dio una exhibición, estuvo a punto de anotar, la semana pasada dio una exhibición, además de juego aéreo, de mandar ahí atrás, de dar serenidad, de animar, además de ejercer como capitán, que es, entre otras cosas, lo que necesitaba también este equipo, una referencia en el campo, y creo que la ha conseguido con Iván Malón. Qué alegría volverle, insisto, a ver en el Guillermo Laue vistiendo la camiseta blanquiazul. Tony Peiro, que indica con jerarquía a sus compañeros que se marchen para arriba, para golpear con pierna derecha, largo, buscando a Salva Martí, toca de cabeza, le cae bien a Carrascosa, conecta Carrascosa también de cabeza buscando a Cortei, en la presión de Cortei, la cesión de Uru y el despeje de Luisi para que salte de nuevo Martí. Bueno, pues primeros minutos, como está pasando prácticamente en todos los partidos que hemos visto hasta ahora aquí en el Guillermo Laue, con poco balón por parte del Club de Fútbol Gandía, pero sí es verdad, y lo acababas de comentar, la tranquilidad que te da tener a Iván Malón ahí detrás. En otros partidos donde él no ha estado, sí que es verdad que tienes el miedo en el cuerpo cada vez que el equipo contrario ataca, y aunque aquí obviamente puede pasar en cualquier momento, tener a Iván Malón ahí detrás te da una tranquilidad, una paz. Sí. Y míralo, si es que está mandando desde el minuto uno, ¿eh? Bueno, tanto como paz, a los rivales no mucha, ¿eh? A los rivales no. A los rivales no mucha. Bueno, ha habido una falta a favor del Atlético Benidorm, el árbitro parece que va... No, no sé a quién va a llamar la atención. Se acerca el capitán. Bueno, parece que tiene algún problema en uno de los guantes. Uh-huh. Y bueno, el juego está interrumpido para que sea atendido en cuestión de logística el guardameta del Gandía. Y como decíamos, efectivamente, la tranquilidad que da Iván ahí detrás. Y en espera de que se pueda recuperar Mayol, que también es uno de los grandes fichajes de este año. ¿Qué pareja de centrales van a hacer Iván Malón y David Mayol en ese eje de la defensa, con la ausencia, recordemos, de Roberto Amarilla, que se ha lesionado para largo, se lesionó de la rodilla, y bueno, va a estar alejado 6 meses de los terrenos de juego, aunque el otro día hablábamos con él, como ya dijimos, y bueno, está empeñado en recortar los tiempos y en acelerar esa recuperación, aunque ahora se va a centrar más en tareas de dirección y de gestión en el cuerpo técnico del Club de Fútbol Gandía, que, repetimos, pese a la victoria de la semana pasada, sigue necesitando refuerzos, sigue buscando jugadores, aunque ahora no es fácil, prácticamente están todos los futbolistas ocupados, firmados, cerrados, y tan solo serviría sacar a alguien de su equipo para que pudiera entrar.
Bueno, ahí, ahí vemos a Toni Peiró, que se ve que sí, que tiene algún tipo de problema. No, el problema es que va de amarillo como los árbitros. Y entonces, se tiene que cambiar. Entiendo que era ese el problema. Luego lo preguntamos. Bueno, esperando a que entre Toni al terreno de juego. Y pendientes de este arranque accidentado en estos primeros compases del partido. Eso también enfría mucho a los jugadores y puede ser un problema también para el inicio del partido, porque vienen de calentar, vienen de estar preparando el partido. Casaca verde. Pararte, bueno, a ver cómo les afecta esto. Bueno, casaca verde para Toni, que salta ya al terreno de juego y en breve se va a poner el balón en movimiento. Están, creo que es Iñaki. Iñaki, el lateral izquierdo, para sacar esa falta. Y también estaba en esa posición Álvaro. El balón largo arriba, buscando la llegada de Uru, uruguayo. Tocó Uru con la derecha y el balón que se pierde por la línea de fondo. Y hay balón directamente a las manos de Toni Peiró, que vuelve a pedir calma a sus compañeros. Y estamos ante una jornada importante también en, en ese intento de reducción de puntos con respecto a la cabeza, porque hay emparejamientos directos en esta jornada y eso puede permitir al Gandía, si es que ganara, o al Benidorm, acortar las ventajas con las primeras posiciones. El envío largo arriba de Gorcha, que no tiene destinatario claro, despejó el guardameta del Atlético Benidorm, el balón directamente fuera, y ahora balón para el Gandía con Adrián Domínguez en el saque de banda. Los enfrentamientos directos que bien dices, además nos afectan a nosotros, porque son los dos enfrentamientos que afectan o que disputan tanto el Rafael Cofer como el Portuarios. El equipo coferero jugará, pues de aquí estará empezando ya también frente al Pedreguer, ya saben, equipo que cayó derrotado aquí en el Guillermo Lago la semana pasada, y por su parte el Portuarios recibe mañana a las 12 del mediodía al Calpe, equipo que también está en esa zona baja de la tabla, que tras la victoria o la única victoria frente al Rafael Cofer, todo lo demás lo cuenta por derrotas. Me refería básicamente a ese partido Alicante-Tabernes, de la parte alta de la tabla, e incluso a ese Pego-Jávea, de dos equipos también punteros en esta liga. Imagínate lo que pueden valer hoy los puntos. Pero de momento no hay un dominador claro, aunque el Gandía sí que ha cortado y atacado con cierta profundidad. Parece que es el Benidorm quien toma en estos primeros instantes un poquito la iniciativa ahora. Aliune o Ali Diop, el exjugador del Vergel, ha sido quien ha provocado esa falta. Es habitual ver en el Vergel a jugadores norteafricanos en su equipo en los últimos años. Y este jugador procede del Vergel y bueno, está como titular en este proyecto del Benidorm, también una localidad venida a menos en cuanto a fútbol y además producto de la división entre clubes que ha habido en los últimos años en esa ciudad. De eso sabemos mucho aquí en Gandía, aunque afortunadamente ese capítulo parece agua pasada y que está resuelto. No, iba a decirte, bueno, ahora sí, comenta si quieres la falta. Y el envío de Álvaro al punto de penalti, y ha tocado la defensa del Gandía, había fuera de juego, no, gol. Parecía que había situación de fuera de juego, no la señalizó así el colegiado del encuentro y ahí tenemos el primer gol del partido. Despiste en la defensa, error en el despeje, rechace y el más listo de la clase que se ha llevado el balón para anotar el primer gol del partido. Primer gol del encuentro, sorprende el Atlético Benidorm, el tanto conseguido por Sergio que adelanta a los suyos en el minuto 10 de partido. 0-1, se adelanta el Atlético Benidorm, jarro de agua fría para el Gandía, que ve como el partido empieza ya muy, muy cuesta arriba con ese tanto en jugada balón parado. Lo estabas diciendo, Marc, había jugada de peligro y al final, por desgracia, el gol que sube al marcador. Despistes en defensa, bueno, que se convierten en jugadas imperdonables y evidentemente te atacan y te meten este gol. La verdad que no sé muy bien si estaban pidiendo mano o demás los defensas del Club de Fútbol Gandía, que por eso se han despistado y han dejado, bueno, que Sergio, el central del Benidorm, bueno, pues que se quedase solo y simplemente tuviese que empujar por debajo de Toni Peiró el balón a la portería. Sin duda ha faltado contundencia para despejar ese balón, ha sido un balón ahí muerto, ha habido indecisión y bueno, insisto, el más listo se ha llevado el premio de este primer gol. Vamos a ver cómo reacciona el Gandía, que ataca con Corté y abre para la banda izquierda. Por ahí siempre suele llegar el peligro del Gandía. Tiene a Graney como jugador que arranca desde atrás y a Salva que puede hacerlo. Ojo al control de Corté y trataba de bajar ese balón. Es Carrascosa el envío, el lanzamiento de Carrascosa y finalmente ha despejado la defensa. Indicó fuera de juego, creo, o mano. En todo caso, infracción que va a permitir recuperar el balón al Atlético Benidorm,
qué pena empezar con un gol en contra, qué pena empezar con el partido cuesta arriba y qué lástima tener otra vez que remontar un partido, sobre todo en casa y sin aliento del público. Es lo peor que podía pasar en este arranque del partido, que recordemos estuvo interrumpido 3-4 minutos y no sé si eso, no quiero decir que haya afectado, pero bueno, desde luego, muy espabilado no hemos estado en esa jugada a balón parado. Falta de concentración, esa es la clave del gol que ha metido el equipo benidormense y que se puede ver claramente, ya vamos a ver qué es lo que nos proviene, qué es lo que viene por delante, pero se puede ver el físico espectacular que tiene, ahora cuando lo puedan ver, el nuevo fichaje, la última incorporación del Atlético Benidorm, el número 9, Saúl Rojo, que lo hemos comentado que es más pólvora para un equipo que parece que estaba goleando poco esta temporada y que ha fichado, precisamente es el que marca la jugada. Gigantón, cercano al metro 90, ahora va a sacar de nuevo Álvaro, indica con la mano izquierda la jugada a seguir, la pone muy pasada precisamente buscando esa posición. También salta Ali Diop, el balón que cae rechazado, salva Martí, el que despeja, arriba no hay nadie, pero no se lo piensa tampoco el defensor del Benidorm para enviar otro bombeo de balón arriba, saltado Iván, pero hubo falta, ha habido falta en esa carga sobre el capitán del Gandía, el exjugador del Alavés y de la Liga Griega, que será quien ponga el balón en movimiento. Fíjense en ese dorsal número 10, en Gato. 36 años, 5 temporadas marca en el Sabadell, con experiencia en el Hércules, en fin, un jugador con muchísima trayectoria y que está, bueno, pues liderando de alguna manera en esa media punta el ataque del equipo. Un jugador que ha pasado, salvo por primera, por todas las categorías del fútbol. Ha estado en segunda en el Sabadell, en segunda en el Alcoyano, en el Novelda, en tercera también con el Hércules, también con el filial del equipo alicantino y que ahora lo tenemos aquí en preferente defendiendo la camiseta negra, en este caso del Benidorm. Juega Toni, ahora con el dorsal 23, en ese cambio de camiseta, el balón para Diop, intenta llevársela y lo consigue Seyens, ahí está arrancando el de Piles desde atrás, toca el 8 para la carrera de Salva Martí, va a llegar Salvita, ahí está Salva con la izquierda, amagará, sí, lo hace para buscar el centro con la derecha, rechazó en el defensor, era Palao, Dani Palao el que tocó ese balón y hay lanzamiento, creo que es de, no sé si de banda o de córner, para el Gandía, efectivamente saque de banda para el conjunto blanquiazul que pondrá en movimiento desde ese prácticamente línea desde esa altura del córner, es Cortey el que sale de ahí, de esa esquina, buscando un centro para nadie, le cae a Carrascosa fuera de juego. Le había caído el balón en el punto de penalti a Carrascosa, que tiene más peligro que un indio detrás de un árbol en esas acciones, Marc. Es muy peligroso cada vez que le cae el balón. En fin. ¿Me ha gustado? Sí, son películas del oeste, sábado tarde. Eso me lo voy a apuntar. Saturday tarde, como se diga. Películas del oeste, western. Sí, sí. Y tiene su peligro el hombre. Tiene su peligro ahí en el punto de penalti y es lo que le hacía falta también, le hace falta más olfato de gol. Veremos cuando conecte. Hablaba antes del Bercher, Diego Estrada, viejo conocido, que además ha estado también de técnico en el Bercher, y al que hemos visto en muchísimos y coincidido en muchísimos campos de regional. También un exjugador de fútbol también. Bueno, atacando ahora era Gato con Álvaro, ahora es Gio. El balón que le cae a Joel, trataba de buscar la conexión hacia la derecha, pero ha robado el Gandía. La tiene Uru. Uru regateando, caracoleando y saliendo. Bien, Uru. Balón para Ali Diop, aquí en la banda derecha. El centro malo, que va directamente a las manos de Toni. Ya hemos dejado una entrada otra vez, marca de la casa. Que lleguen a pasillo central y que lleguen hasta donde quieran. El pase arriba, buscando un 2 contra 1 entre Cortey y Salva. Pero han indicado falta. Ha indicado falta el árbitro, falta a favor del Gandía, esa carga sobre Cortey y ha estado ahí listo Toni buscando una acción de 2 contra 1 en la banda con la caída de Cortey y la llegada de Salva. Son acciones que hay que intentar explotar, Marc. Sí, la verdad que prácticamente, como bien dices, todo el peligro del Club de Fútbol Gandía viene por la banda derecha, por la banda izquierda, perdón, con Salva Martí, con ese desplegamiento de velocidad y de técnica que tiene el jugador de Rotova. Y precisamente es lo que estaban buscando ahora, que se desdoblase por la izquierda Salva Martí, cuando lanza Alex Cortey el balón al centro del área, pero es despejado fácilmente, en este caso, por Iñaki. Bueno, me dice un oyente que está viendo a través de streaming, porque lo sabe, supongo, porque tendrá contacto con él, nos está viendo a través de streaming Jordi Frígola, exjugador del Gandía, uno de los grandes, grandes, grandes jugadores que ha tenido este Gandía. Aquel gran Gandía de César Ferrando. Frígola, que era el media punta, el que sacaba todas las faltas, el que tenía la sangre de horchata, pero una calidad tremenda.
sangre fría, más que sangre de horchata. Y desde aquí un saludo al bueno de Jordi Frigola, que insisto, como tanta gente, pues nos sigue no solo con la televisión en directo, sino también con eso que llamáis los jóvenes streaming, ¿no? ¿Le llamáis así? Streaming, catering, stretching, esas cosas. Todos los ING's ahora están de moda. Esas cosas nuevas que hay ahora. Pero bueno, básicamente es que pones el ordenador y a través de la web lo ves. Sí, básicamente, ¿eh? Básicamente es eso. Bueno, ojo que ataca el Atlético Benidorm. Era Álvaro, ha tenido que retrasar atrás para Palao. Otra vez Álvaro, calidad en este jugador para dar y tomar. 34 años, ex Leganés y Alcoyano, ya me dirás, te diré tango. Y este equipo va de los últimos, ¿eh? Eso iba a decirte. Es verdad que estamos en el arranque del campeonato y que, bueno, pues pueden haber accidentes en esta liga tan atípica, tan de poco público y tan de, bueno, vete tú a saber qué. Y bueno, ahí está peleando el Gandía. La tiene Álvaro. Insisto, calidad para dar y tomar. Toca Palao, arriba. Gesto buscando a Gato, no es buena idea buscar a Gato por arriba. Ahí se ha anticipado el central del conjunto gandiense, Rubén Ramírez. Y sacará desde el lateral Palao de nuevo. Loren, un buen oyente, tanto de la radio como espectador de la tele. Saludo también desde aquí. Sacará Palao desde el lateral. Esto parece los 40, estoy haciendo más dedicatorias sí, hoy que nunca, pero bueno. Un abrazo a todos ellos. En el balón bombeado, trataba de pelearlo Gio, ojo que hay un rechace, se la va a llegar Gorcha con un envío largo arriba, buscando a Carrascosa, ojo que le dobla a Carlos Martínez, ahí está Carlos, ganando la posición a su rival, aunque se va a frenar. Había pisado con la planta, se anticipó Iñaki, el balón se perdió por la línea de lateral y lo pondrá en juego de nuevo el Gandía con Adrián Domínguez. Este es... Era Cortey el que trataba de llevarse el balón, pero indican que es balón para el Atlético Benidorm, que ahora está intentando calmar un poquito, parar un poquito, pensárselo antes de sacar. Son 18 minutos de juego de la primera parte. Se ha adelantado el Atlético Benidorm en el minuto 10-0-1. El gol de Sergio después de una falta lateral mal defendida por el Gandía, bien rematada por el equipo que viste de negro, que ahora intentaba controlar por mediación de Saúl Rojo. Ha habido falta para detener a este gigantón del... Parece que es la única forma del Atlético Benidorm. Detenerlo. Un jugador que supera el 1,90 m y que además pues ha jugado en Castellón, en La Roda, en la segunda división de Islandia, que tiene también una buena trayectoria a sus 32 años. Sí, y le faltaba pólvora al Atlético Benidorm y de ahí que haya llegado al equipo benidormense. Bueno, ha cortado Gorcha con Ale Diop. Le cae a Iñaki, se va ahí con un mini sombrerito, va a llegar hasta la línea de fondo, nadie puede frenarle, tampoco Gorcha, ojo con Iñaki, el centro, ha tenido que despejar Domínguez, va a caer en la frontal, no hay nadie para atrapar ese balón, está el autor del gol, Sergio abriendo la banda derecha para Uru, va a intentar ponerle a Uru, que es un central y que se viene habitualmente por banda, con toda la tranquilidad del mundo, es un central atípico, no llega al 1,80 m y de ahí que tenga... esta habilidad que le estamos viendo, no solo para incorporarse, sino también incluso para llegar en ocasiones por la banda. Queda Palao para hacerle la cobertura atrás, el cambio de posiciones, pero luego se incorpora también al remate de córner, como en esta ocasión. Va a ser Iñaki el que ponga ese dorsal 26, el que ponga el balón en juego. Se acerca también Gato, son dos de los jugadores de más calidad de este equipo y también de más experiencia. Pueden hacer un 2-1 ahí a Cortey, que pide ayuda, acude Seyens para abortar esa posible combinación entre estos dos jugadores peligrosos. Ahí está Iñaki, baja el brazo izquierdo, la pone, punto de penalti, va a saltar Uru, ha tocado ahí en el intento Graney, luego Iván Malón, que está peleando con Uru, le pudo haber hecho ahí una plancha, le ha quitado el balón, rechazó en Iván, madre mía, y otro córner. Madre mía, y de otro rebote sacan otro córner en el 20. Creo que son tres córners ya los que ha botado el Atlético Benidorm, por ninguno el club de fútbol Gandía, que ha quedado un poquito groggy después del gol del Benidorm y que no consigue imponer su juego, su ritmo de juego, o por lo menos tener más posesión de balón, posesiones más largas que hagan que el equipo contrario vaya detrás de la pelota. Más bien está siendo al contrario. No es mala idea tampoco atacar con verticalidad, pero no sería tampoco una mala cuestión que fuera el Gandía quien dominara y no al revés. Ojo a ese centro, el remate de Uru, arriba alto, había saltado ahí con Iván Malón, se le fue por encima del travesaño, Saúl Rojo,
finalmente quien ha rematado y el balón que será lanzamiento de puerta para este hombre, para Toni Peiró. Bueno, a pedir cabeza, Marc. Cada vez que centra en el balón, que hay una jugada de ataque de banda, que llega el balón por la banda y lo consiguen centrar, es peligro para el equipo de Diego Estrada, como bien dices, del Atlético Benidorm, porque bueno, tienen mucha calidad arriba, tienen jugadores grandes, altos, Sergio, el propio Saúl Rojo, Ali Diop, parece que cada vez que llegan por ahí tienen mucho peligro y lo que tiene que hacer el Club de Fútbol Gandía es bueno, evitar esos centros, evitar que lleguen con tanta facilidad, porque la verdad que tienen pasillos por ambos lados. Era Álvaro el que había buscado conectar con Iñaki, ha despejado la defensa del Gandía, ese balón para Carlos Martínez, abriendo bien, intentaba, era buena la idea para Salva, pero ha recuperado Joel, también muchos centímetros tiene en el centro del campo y calidad también. Juega Gio, buscaba ese pase por dentro, pero finalmente ha ido directo, placaron a Lidiop y el balón fue directo a Toni Peiró. Granei, Cañito, sobre Joel, va a buscar una combinación con Salva Martí, ahí la tiene Salvita, no hay fuera de juego, levanta la cabeza el derroto, va a Maga para ponerla con la derecha, lo hace, buscando punto de penalti con Carrascosa, cortó Iñaki, le va a caer a Palao, que se la quita de encima como puede, otra vez el balón rebotado y se pierde por la línea de fondo, de banda, línea de banda, indica finalmente el colegiado del encuentro. Y sacará pondrá el balón en juego el conjunto gandiense con Adrià Granell. Así es. Y hay unas sensaciones que no podemos evitar, y es que cada vez que llega el balón arriba es como que falta esa conexión entre los jugadores y da la sensación precisamente de que no hay excesivo peligro en los ataques del Club de Fútbol Gandía, y es lo que falta por modificar. Y precisamente, si una de las grandes cosas que le falta hoy a este Club de Fútbol Gandía es esa conexión entre el centro del campo y la delantera, una conexión que podría hacer perfectamente uno de los jugadores que hoy no puede estar en el terreno de juego, como es Jordi Aparici, con el que inmediatamente hablaremos, que ya tenemos por aquí. La rodilla chunga. ¿Qué tal, sí, Jordi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás de esa lesión? Eso lo primero. Bueno, esperando resultados de la resonancia y poder poner una solución definitiva lo antes posible. ¿A qué huele la lesión? No, simplemente pues… ¿Menisco? Menisco, parece que está un poco erosionado y hay un poquito de arenita y simplemente sería pues limpiarlo un poco y ya está, y en un par de semanas estará a tope otra vez. Que sean menos, querido. Sí, sí puede ser, sí. Que sean menos. Jordi Aparici, que es un titán en el campo. Ojo que ha robado Álvaro y a la contra. Ojito que viene Saúl por el centro, hacia él va el balón, va a encarar, se va a quedar solo. No, cortó finalmente la defensa del Gandía, menos mal que se anticipó en esa acción la defensa del conjunto blanquiazul para enviar el balón fuera de línea de fondo. Y habrá de nuevo balón para el Atlético Benidorm, que sigue insistiendo en esas jugadas a balón parado y creando muchísimo peligro, Marc. Ojo que, bueno, pues está atacando incluso con cierto peligro. Estaba recriminando a sus compañeros Iván que hay que tener tranquilidad, que hay que cerrar líneas y que no se nos escape el partido ya en la primera parte, que solo faltaba esto. Una contra muy, muy peligrosa y muy bien llevada por Álvaro. Hemos ya hablado ya infinidad de veces de la calidad de este jugador y que es el que va a sacar el córner. Otra vez Álvaro con la derecha, la pone pasada, o pudo haber falta de Saúl, no la indicaron, le cae Iñaki, la vuelve a poner arriba, ojo a Diop, el remate y la falta, han indicado, creo que falta o fuera de juego en esa posición de Ali Diop, que remataba buscando de nuevo sorprender en esas acciones aéreas desde los laterales que están creando muchísimo peligro al Gandía. Carlos Martínez tocando con Seyens, ahí está Seyens conduciendo bien, va a buscar ahí el pase, se hizo un lío, se entretuvo y al final se le escapó el balón. Empiezan los jugadores a recriminarse unos a otros cuando se pierden el balón y lo que hay que hacer es estar en el tema y apechugar todos. Eso es lo que hay que hacer en estos momentos de partido. Qué lástima, Jordi, ese primer gol en los primeros instantes del partido, porque ahora se pone, bueno, pues hay que ir con urgencias, con prisas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos ahora justamente la mala suerte que con muy poco consiguen hacernos gol y ocasiones de peligro, pero bueno, el equipo creo que puede darle la vuelta al resultado y llevarse los tres puntos. Vamos a esperarlo. La tiene en ese medio campo Gorcha. Le piden que no se haga un lío. Le presiona a Gato. El balón le va a caer a Toni. Golpea con la derecha. Va directo a Granell. Ahí está en el control Adrià. Se le ha escapado el control. No era fácil. Pero se giró para intentar bajarla con el interior. Y ya tenía encima la línea lateral. Y es balón para el Atlético Benidorm. Palao, que le pide al árbitro que compruebe la presión del esférico. Dice el árbitro que está bien.
que tú verás. Y Palao, pues que se lo piensa, que se acaba de llegar 20 segunditos pues a su terreno. Ha parado ahí un poquito el partido por si el Gandía pretendía reaccionar. Estamos en el 26 de juego de la primera parte en directo Telesafor. Esta nueva jornada de liga del grupo quinto de regional preferente con el Gandía intentando en jugar la ventaja inicial de su rival. La tiene Carrasco, ojito a Carrasco, el balón ahí buscando a Cortey que salta con Uru. También viene Carrasco para la lucha y la pugna con Sergio. El despeje de Sergio deja que salga Salva Martí y sale por la línea lateral y es de nuevo balón para el Gandía. Otro balón para el Gandía, que se ha puesto nervioso con ese gol, lo estamos notando los jugadores, y Granay que busca el centro, no ha llegado Cortey y el rechace le va a caer ahí a Gorcha, que toca atrás de nuevo para que reinicie el juego de ataque el Gandía. Malón con envío directo arriba buscando un desmarque en el lateral derecho, el balón iba hacia la zona del córner. La tiene Carlos Martínez, buscaba de nuevo el conectar ahí con Gorcha y la saca desde atrás Álvaro. Álvaro con Esaú, que ha bajado a recibir, toca con Uru, presiona arriba Cortey, el balón para Palao, también presiona Martí, acude Martí en ese pressing para obligar un mal pase que recupera Granay con Gorcha, Gorcha con Carlos, Martínez que también erró en el control, a punto ha estado de perder pero recupera, lo hace para Adrián Domínguez, envía larga arriba para Palao de pecho directamente a las manos del portero. Y así poquito, poquito o nada más daño estamos haciendo. Pues sí, muy, muy poco daño el que está haciendo en ataque. Es lo que estaba diciendo hace un momento, que por mucho que se llegue a línea de fondo, la sensación es que peligro nos está llevando a la portería contraria. Y para mí el problema está siendo el mismo de todos los primeros partidos, esa falta de conexión entre jugadores. Qué bien, Carrascosa buscaba conectar con Cortey, no ha podido hacerlo y atentos a la salida de este jugador, de Aliune, de Ali Diop, que trataba de buscar terreno por delante. Tiene una buena zancada, tiene envergadura, pero bien, acude ahí Gorcha al corte para sacarse el balón. Martí con Granay. Granay entre tres, se sale muy bien. La recibe Carrascosa, tiene un hombre por la derecha. Busca a Carlos Martínez. Ahí está controlando hacia adentro el exjugador del Cádiz. Buscaba el envío que ha cortado Uru y de nuevo, otra vez, bajando a recibir Ali Diop, que toca sin complicarse con Palao. Fíjate dónde está el delantero del Atlético Benidorm, que va por libre. Claro, teniendo la referencia que tiene arriba, pues ya puede buscar espacios. Esa torre que es Saúl Rojo fija los centrales y luego el resto de jugadores, pues teóricamente tienen más espacios. Los tiene Rojo en la media punta, lo tiene Alidio, que ahora está ayudando a tapar la derecha. Creo que se va a quedar ahí en esa posición. Puede haber habido un cambio táctico, Mar, del Atlético Benidorm, sobre todo para contener de alguna manera el ataque del Gandía por la izquierda y a Rojo y a Gato meterlo más arriba junto a Rojo, junto a Saúl. Lo que han visto desde el Benidorm es que entre Granelli y Martí, bueno, hacen todo el juego combinativo de ataque o en la gran mayoría de ese juego combinativo y por lo tanto pues lo que ha hecho Ali Diop es venirse a esa zona, sobre todo cuando tiene los minutos que tiene el balón el Club de Fútbol Gandía, para precisamente intentar cerrar entre a Granelli y a Martí, que son los jugadores, como digo, que más atacan y más llevan el balón arriba. Así es, son variantes que está aplicando el técnico Diego Estrada y que impiden al Gandía, yo creo que controlar con más claridad, ¿no? Las contras sobre todo. Ojito aquí al ataque por la izquierda. Este es Álvaro, que va a buscar el centro con la izquierda, otra vez picándola. Es un toque característico de este jugador. Ha despejado Álvaro arriba directo. Era Salva Martí, perdón. La acción era de Iñaki, confundimos a veces a Iñaki con... ¿Por qué será? Con Álvaro, por motivos obvios de testa. Efectivamente. Por motivos obvios de peluquería. Sí, así es, pero bueno, la verdad que la calidad de ambos es muy similar, ¿eh? Son dos jugadores que parece que tocan mucho el balón para arriba y muy bien, ¿eh? La subida de Iñaki cada vez que ha subido... Bueno, ha llevado mucha calidad al ataque y la de Álvaro, bueno, la hemos dicho ya. Yo creo que Álvaro está en otra liga. En otra liga, no sé si. Sí. La tiene Palao, acude Salva Martí. Estamos en estos momentos un poquito, creo, bajos el equipo. Estamos en el 30. Ha cortado bien la defensa del Gandía y sale con fuerza, con potencia arriba, pero se le ha ido. Se le ha ido el balón a Ramírez en esa salida desde atrás. Le tapa ahora Seyens mientras recupera el jugador para colocarse ahí en la defensa. Es el último jugador en llegar al equipo, uno de los últimos jugadores en llegar al equipo. Rubén Ramírez. Rubén Ramírez. Efectivamente, el último, podríamos decir, después de la llegada de,
de Malón, se han visto en la obligada, en la obligación también de fichar otro defensa central. Ojo, era Gato, ha cortado ahí siendo muy listo Gorcha, que tiró al suelo a Esaú, ojito, Gorcha, Gorcha le ha dado un toquecito, le ha dado ahí, y lo ha tirado al suelo. Por algo se llama Gorcha. Ha saltado ahí a Le Diop, el balón arriba para Rojo, que tocó claramente con la mano, aunque proteste, se apoyó claramente con la mano, protesta al colegiado, pero ha sido falta clara. La verdad que el control es muy evidente. Jordi, hace falta ahí un poquito ahora, ¿no? Parece como que el equipo estaba un poquito bajo después de ese, después del gol, ¿no? En los últimos minutos. Bueno, sí, el equipo tiene que intentar juntar líneas, intentar presionar la salida de ellos. Sabemos que es un equipo muy atrevido, que supera líneas, muy difícil de defender, pero nosotros tenemos que estar encima de ellos e intentar hacer el más daño posible. Vamos a ver si lo consigue. Jordi Aperici, hoy reconvertido en comentarista aquí en Telesafor. Le hemos atracado al hombre. Está ahí con una carita como diciendo, me haces hacer unas cosas, Santiago. La verdad. Ahí la tiene Álvaro. Balón arriba, buscando a Saúl Rojo. Toca de cara, ha robado el Gandía. La tiene Carlos Martínez. Ahí está con la zurdita tocando para Seyén. Se abre muy bien a la derecha Cortey. El balón muy largo, vamos a ver si llega. No, no pudo llegar a ese balón Cortey. Había visto bien Seyén esa opción de pase para el atacante del Gandía, que finalmente no pudo rehacerse y controlar un balón que se ha perdido por el lateral y que nos lleva al minuto 32 de juego de la primera parte para el saque de banda de Iñaki. Sí, dime. Es comprensible muchas veces la dificultad del juego que va a tener el Gandía también, el Club de Fútbol Gandía, en equipos, en campos pequeños, como le pasó en Pego, como le va a pasar en Rafelcofer, en La Runa, en campos que son de dimensiones más pequeñas, porque es evidente. Uy, cuidado con el error en el envío atrás de Malón. Ha rectificado Toni Peiró, saliendo bien al cruce para mandar rápidamente arriba, porque ya se había previsto, ya se había preparado esa U para intentar robar ese balón. Bueno, decía eso, que se demuestra que el Club de Fútbol Gandía juega con un campo muy amplio, con las bandas muy abiertas, y cuando tiene un campo pequeño delante, es lógico que le entren dificultades, ya digo, como pasó en Pego, pero veremos, esto hay que reconvertirlo de alguna forma. Carlos Martínez con Salva, caracoleando en la frontal, la pone para Cortey, ahí está Cortey, el pase, el centro, no sé muy bien qué era. Y ojo que hay un lesionado, ojo que le da un tirón, me parece que es a Carrascosa, que se echa la mano a la parte posterior del muslo y que pide, creo que ha pedido la asistencia o el cambio, ¿eh? Ahí está Carrascosa, dice que no, sí, y pide, mira, el cambio. Míralo, claramente acaba de pedir el cambio. Vemos corriendo a Chimo Martínez como baja a calentar porque previsiblemente será jugador seleccionado para entrar por Pablo Carrascosa. Y las manos a la cara, movimiento de manos diciendo que necesita el cambio. Mala cosa esta, mala cosa esta posible lesión de Pablo Carrascosa. La verdad que el Gandía está teniendo una mala suerte con las lesiones, tremenda, se habla de una mala pretemporada, no en la planificación, pero sí no diré yo que sea en la planificación, quiero decir, pero sí en que, bueno, ha habido poco entrenamiento, ha habido mucha ausencia en los entrenes, yo creo que un exceso de partidos. Y están cayendo como moscas, esta es la verdad. Y esta lesión muscular habla directamente de tema de preparación, evidentemente. Ha pedido cambio y va a ser, como tú dices, si no hay novedad, Chimo, ¿no? Parece que sí, ya está dándole sin Navelo. Sin calentar prácticamente. Sí, sin calentar, no, y sin el prácticamente. Sin calentar completamente nada, Chimo ya está. Naveiro ya estaba dándole las indicaciones a Chimo, que será el jugador que entre. Porque, por cierto, que Óscar Peralta tampoco está convocado hoy. También otro jugador que ha caído por lesión. Bueno, pues no va bien la cosa. Malos augurios en este partido con la lesión de Carrascosa, que es una dificultad más añadida. El centro arriba para el despeje de Ramírez. Había Esaú pedido falta en un golpe en la cabeza, aunque se ha levantado. Cubre bien ahí la salida de balón Adrián Domínguez, evitando la incursión de Iñaki. Aplaude el técnico Diego Estrada, la acción de sus hombres. Y Toni Peiró, que está pidiéndole al colegiado que se apresure a la banda el auxiliar para permitir la entrada de Chimo Martínez y el cambio en el ataque del Gandía por la lesión de Pablo Carrascosa al minuto 35 de la primera parte. Estoy haciendo memoria desde el inicio de la temporada hasta el día de hoy, y hablo, como digo, de memoria de todos los jugadores que se han lesionado. Yo creo que es más fácil, bueno, creo que es seguro, es más fácil decir los que no se han lesionado o no han tenido algún toque, porque prácticamente todos han pasado. Empezó Adrià Granell mal, Àlex Cortey también estuvo tocado, bueno, Jordi Aparici lo tenemos hoy aquí, Vicenç Seyens, Mayol, Amarilla, ahora vemos a Pablo Carrascosa.
todos los jugadores parece que han estado tocados o más que tocados en este inicio de temporada. Así es. Creo que toca se salva Carlos Martínez y poco más. Iñaki con Álvaro, cortado Carlos Martínez precisamente, peleándola, balón a cuerpo a tierra. Toca Ramírez atrás, Tony arriba, salva que peina, pero faltó ahí conexión arriba con Chimo, que también ha ido a saltar. Les pide a Tony que se hablen, que no salten los dos a la vez, que vaya uno al rechace, uno salte y otro al rechace. Cosas elementales en el fútbol. Y sigue jugando el Gandía atrás, Ramírez con balón. Sacando el capitán del Gandía el balón desde atrás con la presión de Saúl. Busca arriba con Chimo, el recién ingresado. Lo hizo mal el control, se le ha ido fuera. Va a tener que ir calentando poco a poco porque ha entrado frío, frío mandarino. Por cierto, que me escribían hace un momento diciéndome que le ha encantado a un oyente el tema del peligro del indio. Más peligro que el indio. Es viejo. Ostras, eso, le pero... Le ha hecho mucha gracia a un colega. Es viejo. Está muy bien. No, es viejo el chistecillo. Tengo más, ¿eh? Sí, las espero con ganas. Pero tampoco voy a abusar de esas cosas porque no está el partido para bromas. Esaú, que tocó arriba, no pudo llegar Álvaro, que se ha metido en la izquierda, ha pasado claramente de un 4-4-2 con Rombo en el centro del campo, con Gato en la posición de la media punta y Ali Diop y Esaú en el ataque. Ha pasado el técnico del Atlético Benidorm a un claro 4-4-2 en línea en el centro del campo, ha tirado Ali Diop para la derecha y Álvaro lo ha metido prácticamente de extremo en la banda derecha. Quizá ahí podría el Gandía aprovechar, ¿no?, esa situación ya de, por lo menos, de emparejamiento de dos contra dos hombres en el centro del campo. Pero fíjense lo mal que estamos cerrando los espacios en las contras del equipo contrario. Álvaro con Iñaki por izquierda. Es ahora Álvaro quien recibe. La ponía hacia el punto de penalti. Ha tocado Iván Malón, que envía largo arriba para Cortei de pecho. Hay que bajarla, chico. Y ahí la tienes. Bajita para Malón. Pero ahora no hay nadie arriba porque está Cortei fuera de su zona. Toca Sellens hacia la izquierda. La tiene Martí, le dobla a Graney, velocidad en los dos, va a recibir Graney, que opta por el centro directo a la frontal del área chica para que Luisín atrape el balón sin mayor dificultad que le podía haber ofrecido la presencia de Chimo Martí, que llegaba a esa posición, aunque no con posibilidad de conectar ese balón enviado por Graney. Juega Uru atrás, el lateral, que se llama Uru porque es uruguayo. Es fácil, esta es fácil. Sí, la verdad que no se han complicado mucho. Gonzalo Ferri es el nombre y Uru el apodo, el nombre futbolístico de este jugador, ojito, ex del Ibiza en segunda B, del Lorca en tercera y del Alcira también, a pesar de sus 24 años. Gio. Muchos jugadores con mucha experiencia en categorías superiores en este Atlético Benidorm. Sorprende por la posición en la que está ahora mismo la tabla. Sergio con Álvaro. Ha intentado robar a Igorcha, en la pelea siempre Igorcha, generoso también en ese esfuerzo y en labores de destrucción. Iñaki con Gio, Gio con Uru, de nuevo dominando el juego el equipo rival y buscando situaciones de superioridad en varias zonas del campo. Y además lo están haciendo con bastante asiduidad. Uru con Esaú, recortando el gigantón. Para Iñaki, que busca el golpeo desde la frontal para que tenga que esforzarse en atrapar Toni Peiró con muchas facilidades. El Gandía en la zona de creación del equipo contrario, insisto, con muchas zonas del campo en las que el Atlético Benidorm moviliza a sus hombres para buscar situaciones de superioridad y lo consigue. Gato, equivocó Gato el pase, es Malón. Malón con Ramírez. Ramírez para Graney, otra vez es Ramírez, el dorsal número 30, que va a buscar, pues eso, el camino del medio, para luego enviar un pase largo arriba para Chimo, que la va a tener que pelear. Vamos a ver si se hace con él. Le va a encarar Uru, no hay fuera de juego. Chimo amagando con el centro, buscaba un pase que no llega a nadie y que finalmente corta Palao para entregar a Ramírez con Malón. El Gandía que lo intenta, minuto 40, 5 minutos para el descanso, pierde por 1-0, 0 goles a 1 para ser exactos desde el minuto 10 con el tanto de Sergio. Malón con Martínez, Martínez con este hombre, con Cortei, intentando irse de su par, finalmente lo entregó mal, es Saúl Rojo que toca para
Gato, ojito a la carrera por el centro, que ha cortado con una diagonal tremenda Ali Diop, aunque nadie le ve, nadie le vio. Y Gato, que tiene que recular y tocar para Joel. Ahí está Joel, otro de los hombres del centro del campo. La combinación de Álvaro con Iñaki, no conecta. El balón que se pierde por línea de fondo. Salió bien ahí al cruce. Y bueno, habrá que esperar, Jordi, al descanso, a que el técnico recomponga un poquito y que los jugadores también se animen un poco, que parece que estamos un poquito decaídos. Sí, esperamos que esta segunda parte entremos un poquito más vivos, con las ideas más claras y intentar volcarnos un poquito más en el ataque para crear esas ocasiones de gol. Tú preferirías estar ahí abajo, ese pasa mal aquí, ¿eh? Por supuesto, fútbol desde fuera no me gusta. Desde fuera no gusta nada a los futbolistas, se pasa, yo creo, incluso peor que si eres protagonista y estás dentro, porque por lo menos estás dentro y sabes lo que hay, y depende de ti. Pero si estás fuera y se pasa mal, si estás fuera y con un micro en la mano, pobre Jordi, lo que le has hecho. Sí. No, Jordi tiene experiencia en esto, ¿eh? Ya habla desde pequeñito que ya hablaba a los medios. Bueno, va a sacar el exjugador del Valencia en categorías inferiores, Jordi. Y aún recuerdo aquel día que firmó su primer contrato con el Valencia. Categoría cadete, si no recuerdo mal. Sí, cadete de primer año. Y recuerdo que con Claramunt. Eso es. Era el mítico Claramunt quien le puso el papelito. Toma, firma, chaval. Imagínate, Marc, a Jordi, que venía del Real de Gandía, pues firmando ese papelito. Y luego, para coincidir, Jordi... Dime. Con Pellegrino como técnico. El primer entrenador, sí, entré con Pellegrino. ¿Y con Paquito Alcácer en el equipo? Paquito, Juan Bernat, Juan García, sí, la verdad que sí. Juan Bernat, madre mía. Un poquito más y acabas en el Barcelona. Alcácer, Bernat y Jordi Aparici, ¿qué pasa? Jordi Aparici, oye, ¿qué pasa? Escúchame, nombre futbolístico tiene. A ver qué pasa. El nombre está. Bueno, vamos a ver el Gandía. Se aprovecha estos minutos que nos quedan. Estamos en el 43. Quedan dos para el descanso, aunque va a alargar, obviamente, 3-4 minutos por aquella interrupción por la indumentaria de Toni Peiró. Joel con Álvaro de primera para la carrera de Alidio. Menos mal que se cruzó Ramírez. Menos mal, porque iba como una auténtica gacela Alidio. Ha tocado Carlos Martínez. Cortei la pone directa al punto de penalti, estaba por ahí merodeando Chimo Martín, no conectó y otra vez a la carga y otra vez las transiciones rápidas en ataque del equipo contrario que no es capaz de frenar el Gandía. Están jugando a placer, Esaú Rojo ha tocado con Gio, Gio para Iñaki, Iñaki que se frena, le da tiempo a pensar, toca con Álvaro. Tuya mía, rondito ahora mismo del Atlético Benidorm que me está recordando por momentos al partido del Alicante. Cuando el conjunto alicantino dominó... Tuvo prácticamente a su merced al Gandía y el Gandía va como detrás de la pelota intentando arañar alguna posesión que le permita acercarse a la portería de este hombre, el que despeja, que prácticamente ni se ha inquietado en esta primera parte. Joel con Gato, ahí está Gato protegiendo, se la lleva Gato, va a buscar ahí entre líneas un pase para Esaú Rojo que busca el envío, otra vez le cae el balón a él, otra vez ese disparo, es un jugador... Con las dos tosco piernas. En movimientos, pero que lo ha intentado con las dos piernas. Un jugador más de juego aéreo, de presencia y de referencia que de habilidad con el balón. Pero bueno, ahí está, le hemos dejado hacer dos seguidas. El balón se ha perdido por la línea de banda, Marc, y estamos ya prácticamente en el 45. Sí, la verdad que estamos viendo los mismos problemas que hemos visto prácticamente los tres partidos que ha jugado el Club de Fútbol Gandía aquí en el Guillermo Lagüe. Esa falta de conexión, esa falta de unión entre el centro del campo y la delantera con poco juego combinativo que llegue, que le haga llegar al club, al equipo, hasta el fondo. Iñaki, que se intentaba ir entre dos, no hubo falta, por lo menos deja que siga el balón, el envío de Álvaro con la derecha, y tuvo que desviar a córner Toni. Le dice el árbitro a Iñaki, no te he pitado la falta porque se la ha llevado tu compi, y Iñaki le dice, bueno, vale, pues bien, y es Álvaro el que va a sacar ese córner, que ha forzado él mismo con un disparo duro abajo, que obligó a Toni a enviar el balón fuera. De la línea de fondo y es el, no sé si estaremos en el sexto o séptimo ya, saque de esquina de este hombre, de Álvaro. Y todos peligrosos. En aquel córner que hace décadas era un bullicio de público, yendo a por su vasito con dos hielitos y un poquito de agua del demonio, ¿sabes? Sí, sí. Agua de fuego. Me imagino. Agua de fuego. Sí, es que como estoy en plan western, agua de fuego. Agua de fuego. Seguramente sea una película de un western. No, el nombre de una película. Lo que vivían los indios que iban detrás de los árboles. Pero en aquel ese rinconcito es. Había una paraeta, eso ya... Yo no lo he conocido. Han pasado décadas y hacía un olor ahí a anís del mono que no te puedes imaginar. El campo estaba lleno, evidentemente. Ahora no hay público por ya saben qué.
La tiene Martínez, ha salido bien de dos regates y del tercero, aunque falló en el envío, en el pase, ha cortado Gio. Gio con Iñaki y Saúl. La tiene ahora Gato, va a probar desde lejos, desviado arriba, con intención, pero el balón se fue por encima y desviado de la portería, defendida por Toni. Y estamos ya en el tiempo de prolongación, insisto, repito, se va a prolongar hasta 3-4 minutos por esa interrupción que hubo al comienzo del partido y que poco después trajo el gol del Atlético Benidorm, que va por delante del marcador desde el minuto 10, el gol de Sergio. 0-1, a punto de acabar esta primera parte que ha tenido el juego del Gandía ráfagas, ha mostrado jugadas aisladas bien, pero le falta continuidad al equipo, eso es una evidencia, y sobre todo le falta fortaleza mental, porque después del gol, bueno, parece que está como noqueado el equipo de Pallares. Seyens ha tocado para Graney, la manda arriba, cortó Uru, era Gorcha, llega Salva Martí a tiempo, la tiene Seyens, toca con Graney. Graney arriba, bombeando para Cortei, rebasó al lateral, pero vino al cruce Uru y ahora sí, final de la primera parte, a la que se llega con ese marcador que ven sobreimpresionado, 0-1, el tanto de Sergio. Jordi, habrá que mejorar en la segunda parte. Sí, vamos a ver la segunda parte, seguro que salimos más vivos, más al ataque y intentar llevarnos el partido. Imagino que Jordi querrá bajar sus compañeros para animar, que falta hace, y nos quedamos, Marc, con esta sensación, bueno, pues de que el equipo le falta mucho, ¿no?, para poder encarar este tipo de partidos, sobre todo para remontar después de que te hagan un gol en tu propia casa, sin el público que te anime, sin, en fin, con mucha más dificultad de la prevista en esta primera parte ante eso, hay que decirlo, Marc, un buen rival. Muy buen rival, la verdad que, como venimos diciendo, sorprende la posición en la tabla clasificatoria del Atlético Benidorm por el juego, por un lado, que estamos viendo en el terreno de juego y también por los nombres y la experiencia de cada uno de los jugadores que han pisado ahora mismo el Guillermo Lagüe. Y enfrente, pues un club de fútbol Gandía que le falta muchísimo, le falta por todos lados y con el que, bueno, van a tener que estrujarse bien los sesos, estrujarse bien la cabeza Alex Pallarés para ver cómo conseguir que el centro del campo y la delantera consigan tener una conexión mucho más fructífera en el ataque, porque es obvio que solo están llegando balones arriba, balones largos, balones sin intención y con muy, muy, muy poquito peligro. Vemos el verde, vemos el césped del club de fútbol Gandía del Guillermo Lagüe vacío y es que los jugadores están ahora mismo en los vestuarios. Nosotros nos despedimos durante unos minutitos, pero no se vaya muy lejos, que nada, estamos aquí con la segunda parte. No se vayan todavía, que aún hay más. Aún hay más, ¿no? Aún hay más, claro que hay más. No se vayan todavía. Hasta ahora. Bueno, pues seguim, continuem en el Guillermo Lagüe. Ja veu en la imatge, ja està l'àrbit junt a Álvaro, sembla que és un dels protagonistes d'este Atlético Benidorm, el podem veure en pantalla. També veiem per allà l'Idiop. I ja estan tots preparats, ja estan començant a eixir, els calfaments ja han finalitzat. No parece que haya ningún cambio, Marc. Sembla, por ahora parece que no. Vamos a estar bien atentos, porque están todos, por ahora parece que están los mismos en ambos equipos, pero bueno, ahora en los primeros minutos enseguida podremos ver si ha habido finalmente algún cambio. En el Atlético Benidorm no hay ningún cambio,
En el Gandía parece que tampoco lo hay, salvo el que se ha producido obligadamente en la primera parte con esa lesión de Carrascosa, que ha obligado al técnico Pallarés a meter en el campo a Chimo Martí y a quitar a Carrascosa, que se echó la mano al muslo en la parte posterior, una lesión que no, ninguna lesión quieren los jugadores, pero esta especialmente es una lesión muscular fastidiosa, muy molesta y también que muy traicionera a la hora de recuperarla. Y ha sido un palo más, ¿no?, en cuanto al capítulo de lesiones en esta primera parte. Pone el balón en juego el Gandía. Ha sido Chimo quien ha buscado a Sayens para reiniciar el juego en esta segunda parte. Vamos a ver si el Gandía es capaz de remontar ese gol que campea en el marcador desde el minuto 10 de partido. Y lo hace con una falta lateral. Ahí a la altura de tres cuartos, banda izquierda, que votará el Gandía. Este es el colegiado Christopher Rodríguez, que está ahí hablando con Joel sobre esa acción de plancha, de ir con los tacos por delante en esa jugada, que ha obligado al técnico a señalar falta. Una falta parecida a la del gol del Atlético Benidorm, una falta lateral, que vamos a ver si el Gandía es capaz de sacar provecho. Se ha incorporado Ramírez al remate, también Iván Malón, muy peligroso en esas acciones, se empareja con Iván Ali Diop, marca esa jugada Cortey, golpea Cortey, raso, bajo, arriba, muy botadita esa pelota que podía haber metido en complicaciones al guardameta, pero no fue así, atajó bien, bloqueó bien este guardameta, que ha tenido una importante trayectoria, por ejemplo, en la Nucía, en tercera división y en preferente con el ascenso. Y que ahora envía arriba, buscando al hombre alto en el rechace para que lo haga Lidiop, que deja que el balón salga fuera de banda, para que sea su compañero Palau el que ponga el balón en juego. Jordi Aparici, ¿cómo has visto los ánimos allá abajo? Bueno, simplemente hemos hablado sobre que hay que estar más tranquilos, intentar que el balón ruede rápido, jugar un poquito en corto yo e intentar hacer daño y el equipo que juegue igual que entrene, porque está capacitado para ganar este partido y darle la vuelta. Seguro que sí, Jordi Aparici, como decíamos en la primera parte, no puede jugar este partido por esas molestias en la rodilla, que con una exploración esta semana, resonancia magnética, sí, incluso, eso es. Vamos a ver si ese menisco se puede acudir a la artroscopia y solucionarlo rápido, si es que es necesario, sino con tratamiento conservador, que también se dice en el argot de los médicos deportivos, intentando pues no pisar el quirófano, aunque una artroscopia no es nada del otro juego. No te quiero asustar, ¿eh? Estoy aquí hablando de mis cosas porque tengo que decir cosas, ¿eh? Pero no necesariamente tiene que por qué pasar. Sea lo que sea, lo antes posible y lo más rápido posible para estar en los terrenos de juego y ya está. Claro que sí. Ha tenido que salir al cruce Ramírez para enviar ese balón fuera, aunque lo ha hecho a córner. Ese lanzamiento de esquina que va de nuevo a provocar peligro en el área del Gandía. Cuando vemos los primeros jugadores ya calentando por parte del Club de Fútbol Gandía, podemos ver a Anun, también está Gonzalo Jiménez. Y es que cierto es que ahora mismo el Àlex Pallarés tiene poco donde elegir. Y es que con la entrada de Chimo Martínez le quedan los dos jugadores mencionados, Gonzalo Jiménez y Anun. Pero luego también está Chesa y Mori. Y bueno, Kiko, el portero, Kiko Ciscar. Es decir, tiene muy poco donde elegir el Club de Fútbol Gandía ahora mismo si quiere hacer un cambio que le cambie las cosas un poquito el partido. No ha habido problema en ese córner. Finalmente el envío, el disparo de Gato para evitar también la contra. Y porque no sorprende. Y marchado muy por encima de la portería de Toni. Noto un ambiente pesimista en el entorno del equipo después de la primera parte, por los comentarios que hemos escuchado, por la poca gente que hay, sobre todo gente del club que hay en el estadio. No sé si habrán unas 20 o 30 personas en todo el estadio, entre jugadores que no están convocados, directivos de uno y otro equipo, pues unas 20 personas aproximadamente, que es
lo mínimo que se permite y medios de comunicación, que se permite estar aquí en el Sí que es verdad que hay que aclarar, porque me lo han preguntado varias veces durante esta semana, que en el directo se escuchaban varias ocasiones a gente gritar o los goles y demás. Bueno, que quede claro que están los jugadores en las gradas, que están las directivas, estamos los medios, que está esa puerta cerrada, no hay público en el Guillermo Lahue, pero sí que es verdad que hay un grupo de gente, pues los que estamos mencionando, que son los que animan también un poco al equipo, que quede claro. Sí, y que están con sus medidas de seguridad, evidentemente. Bueno, ha tocado malón, era Gato el que intentaba llevarse ese balón. Finalmente es el capitán del Gandía el que la pone para Gorcha, peleando con Ali Diop. Gorcha atrás, Graney le presiona Saúl Rojo. Y el balón que cae a la defensa es Uru. Uru que quería conectar con Sergio, finalmente lo hace con Gio, que abre para la derecha con Palao. Está el lateral del Benidorm jugando con Uru con Luisi. Sergio, el autor del gol, golpeará con la izquierda arriba para que corte el balón Domínguez. Era Chimo, no pudo controlar. Uru con Esaú, toca para Lidiop, le dobla a Palao por la derecha, opta por jugar hacia el centro con Joel. Joel con Uru y vuelta a empezar con toda la parsimonia del mundo el Atlético Benidorm, que sabe que el tiempo va a ir corriendo a su favor en esta segunda parte. Iñaki con Álvaro. Álvaro recortando hacia adentro. Calidad. Toca con Gato. Gato también de espuela, aunque entregó mal. Ha cortado malón, que toca con Tony. Y Tony arriba, buscando el envío sobre Carlos Martínez. No sé cómo catalogar estos primeros minutos. Poca cosa iba a decir. Justo es lo que iba a decir. Poca cosa estamos viendo en este inicio de la segunda mitad, donde el Club de Fútbol Gandía debería ir un poquito a más. Gato intentaba presionar, pero finalmente ha recuperado el Gandía. Lo hace con Chimo. Chimo abre a la izquierda para la llegada de Graney. Vamos a ver si le pone un poquito de otra marcha al juego del equipo. Ha habido ahí saque de banda. El balón se le escapó a Graney. Iba a trompicones. Ese balón picadito botando en el césped del estadio Guillermo Lahue. Y repito lo que decía, veo caras, no sé, alicaídas en los comentarios del entorno, porque no está gustando cómo está el equipo. A pesar de la victoria de la semana pasada, ya dije, el juego no había sido para echar cohetes. Seyens caracoleando, intentando irse de 3-4 hombres, finalmente ha perdido. Uru arriba con Domínguez. Ahí está el lateral del Gandía, retrasando otra vez para Toni, para que otra vez golpee arriba. Ojo que se le ha entregado Esaú. Toca con el Idiop, ha robado Graney, menos mal, y ahora la tiene Salva Martí. Salva con Ramírez. Ramírez viene el pase arriba para Cortei, para Chimo, que se ha zafado de su par para conectar con Seyens. Seyens con Salva. Salva entre dos, recorta hacia adentro, jugada de la marca de la casa. Ahí la sigue teniendo el exjugador del Tabernes y de la Unión Esportiva Gandía para tocar arriba. Es Domínguez, el centro, Chimo, gol. Gol del Gandía, marcó Chimo, el centro desde la derecha de Domínguez, estaba muy bien colocado Chimo, se levantó arriba marcando los tres tiempos, remate inapelable, impecable del atacante del Gandía y el golazo, por qué no decirlo, de Chimo para empatar el partido y para devolver la sonrisa a los jugadores del conjunto gandiense. Menos mal que ha reaccionado el Gandía con ese gol porque nos estaban durmiendo, estamos en el 52, llegó el gol, marcó Chimo, el Gandía que empata. Y por lo menos vemos un poquito de luz en este túnel en el que se había convertido en este arranque de la segunda parte. Fíjate, la primera o una de las primeras jugadas de combinativas del Club de Fútbol Gandía en probablemente los 52 minutos que llevamos de partido. Si no es la primera, será la segunda, como mucho, con mucho movimiento, con Salva Martí entrando hacia adentro, haciendo ese cambio de juego de banda. Y efectivamente ha sido hacer este tipo de fútbol y llegar el primer gol. Contra el Pedreguer pasó lo mismo. Cuando empezaron a combinar, cuando empezaron a jugar, fue cuando se vieron los mejores minutos de juego y el mayor peligro del Club de Fútbol Gandía. Y ahora se ha vuelto a demostrar. Así es como tienen que jugar los chavales, los chicos de Alex Pallarés hoy y el resto de la temporada. Menos mal, Jordi. El gol de Chimo que nos vuelve a meter en el partido. Ha llegado, sí. Tenía que llegar. Chimo ahí ha empezado la jugada por Salva, que todos sabemos el peligro que tiene y el gran jugador que es. Ha acabado con un centro y Chimo perfectamente lo ha rematado y la ha tirado para adentro y nos hacía mucha falta. Sí. Además, otra vez una acción muy típica de Salva, jugando a banda cambiada para romper hacia adentro y en esas acciones de conducción en diagonal que
genera muchísima incertidumbre en la defensa rival. Ojo al pase, la llegada de Cortés, se anticipa el guardameta del Atlético de Benidorm y el Gandía que parece que empieza a reaccionar. Menos mal, esa nueva jugada, atención que la tiene Iñaki, Iñaki con Álvaro. Álvaro presionado por Carlos Martínez, se incorpora Gio, el capitán, aunque ha robado Seyens, parece que el Gandía ha despertado, como digo, el balón para Gorcha. Gorcha con Ramírez, que retrasa atrás para Toni. Y ahí está el guardameta de Real de Gandía, que pide amplitud en el juego a sus hombres para finalmente jugar con el capitán, Iván Malón. Hacia el centro, ahora más pausado en el juego el Gandía, aunque es finalmente Ramírez el que envía largo arriba. Le va a caer a Salva, tiene que acudir Uru al cruce. Ahora el balón es para Carlos Martínez, caracoleando. Buscaba conectar ante la incorporación de la derecha. Y el balón que le va a caer a... Vamos a ver si llega Graney. Sí, lo hace. Conecta Graney para evitar que el balón se pierda. Es Cortey. Cortey con Graney. Ahora sí. Ahí está el zurdo. Buscaba el centro. Mordido ese balón después de rechazar, creo, en un jugador del equipo contrario. Y directamente ha ido a parar a las manos de Luisín, que de nuevo lo pone en movimiento. Bueno, pues le ha puesto otra marcha al partido después del gol. Así es, la verdad que ha sido un inicio raro, lo hemos dicho, con poco juego por parte de los dos equipos, y ha sido a partir de esa jugada combinativa, ese gran centro de Álvaro, de Adrián Domínguez, que parece que el Club de Fútbol Gandía empieza a ver las cosas de otra forma. Vamos a ver cómo viene el partido, pero bueno, parece que puede haber un poquito de luz y un poquito de esperanza también en este Club de Fútbol Gandía, que no sea todo pesimismo, que sabemos también cómo somos aquí en Gandía, que a la mínima parece que estamos todos muy pesimistas. Nosotros los primeros muchas veces, pero solo intentamos retransmitir o demostrar o contaros lo que se vive aquí en este Guillermo Lagüe, siendo Telesafor, eso sí, además, una vez más, la televisión de Gandía y Comarca, esta televisión del deporte, este año más que nunca con el baloncesto. Cuando nos dejen volver y con el fútbol en pleno directo, en este 1-1 que estamos viviendo ahora entre el Club de Fútbol Gandía y el Atlético Benidorm. Tenemos ganas, ganas de contar una nueva victoria del Gandía, que sería la segunda de esta temporada recuperada y la segunda consecutiva, además, después de la victoria de la semana pasada ante el Pedreguer. Presiona Chimo. Luis en arriba. Ali Diop, que salta con Granell. Había ventaja ahí con el delantero del Benidorm, que vuelve a recibir en el pico del área grande. Ojo al centro. ¡Oh! Por delante de la posición de Toni Peiró, muy fuerte ese centro envenenado que buscaba la posición de Saúl, pero que finalmente se ha perdido, se ha paseado por delante de la portería del Gandía y se ha perdido la línea lateral contraria. Será balón para el Gandía. Bueno, los mejores minutos de juego del partido para el equipo blanquiazul, los que acabamos de vivir. Esperemos que se mantenga, que continúe. Bueno, ahí va Carlos Martínez. Por la derecha, buscando a Gorcha. Gorcha que intentaba conectar con el centro porque estaba Cortés reclamando el balón, pero ha interceptado Uru. Y ahí están los hombres del Gandía calentando. Gorcha que le pide disculpas a su compañero por no haber podido conectar con ese pase. Y va a ser Carlos Martínez el que saque desde la línea de banda. Va a dejar para su compañero, que sea el encargado, Adrián Domínguez, el encargado de sacar desde esa posición lateral. Está Chimo en el área pequeña y en el vértice, se gira Chimo, ha tocado en Sergio y hay córner. Córner a favor del Gandía, que se va estirando, que se va acercando a la portería de Luisín, que poco a poco le va poniendo otra cara al partido. Con ese gol de Chimo en el minuto 52, que conseguía enjugar la ventaja inicial de Sergio, que desde el minuto 10 hacía que su equipo estuviera por delante en el marcador. Adrián Graney va a poner el centro con la izquierda, lo hace raso y mal, buscando el primer palo y desaprovechando una ocasión de peligro en un córner que ni siquiera ha llegado casi a entrar en el campo, ¿no? Ha ido directamente fuera para golpear el lateral de la red de la portería del Atlético Benidorm. Un equipo que ha llegado aquí con también muchas urgencias y un equipo con una muy buena plantilla y que está llamado a estar más arriba en la tabla clasificatoria de lo que ha indicado este arranque del campeonato. Cuando Jesús Naveiro se ha acercado a los jugadores que estaban calentando y le ha dicho a Nun, ya saben, ese lateral extremo con mucha velocidad del Club de Fútbol Gandía, que vaya, que va a ser el próximo cambio en las filas blanquiazules. Ataca Chimo, abre a la derecha para Carlos Martínez. El control, indica el colegiado Christopher Rodríguez, que se ayudó con la mano y que por lo tanto tienen al árbitro del partido,
que ha estado rápido en la señalización de la falta y que le pide al jugador del Benidorm que saque desde más atrás. Es Sergio el que lo va a poner en movimiento para jugar con sus compañeros en este minuto 59, ya para 60 de la segunda parte, de 60 de partido. Ali Diop taconeando para Palao, Palao arriba, Gato. Gato es el que pelea con Graney, se la lleva finalmente Gato. Gato con Ali Diop, no puede controlar. Rompe arriba Ramírez. Ramírez con Gio, Gio con Álvaro. Álvaro amagando el pase para dársela finalmente a su socio Iñaki. Ahí va Iñaki, el lateral izquierdo. Tiene que salir dos hombres para taparle. Finalmente se la lleva Carlos Martínez, pero levantó el banderín, el auxiliar de banda, de tribuna. Y es balón para Atlético Benidorm. Iñaki con Álvaro, Álvaro con Gio. Gio atrás con Sergio. Ahora intentando relajar un poquito el juego, calmar un poquito el juego el equipo de Diego Estrada, que juega por la derecha, lo intenta ahora por el centro con Joel. Pase interior que roba Ramírez para conectar con Cortei. ¿Te ríes de la R de Ramírez? Me suena al trabalenguas aquel del Perro de San Roque. Sí, sí, lo es. Pero estamos sacándolo con dignidad. Efectivamente. ¿Eh? Lo sacamos con dignidad. Hay cambio en las filas del Gandía, Marco Oliva. Hay cambio. Carlos Martínez es el jugador que sale del terreno de juego y en su lugar, como decíamos, es Anun, el jugador rápido, veloz, jugador que ya estaba la temporada pasada también en las filas del Club de Fútbol Gandía. Y que, bueno, lo más previsible es que se ponga de extremo. Parece que se cambian de banda. Salva Martí se viene a la derecha. Anun se va a la izquierda para ser dos puñales en las bandas del Club de Fútbol Gandía. Bueno, vamos a ver si da resultado. Ojo que ha robado Gato. Se entretuvo Soyens. En ese mal pase la tiene en la frontal Álvaro. Va a probar con la izquierda. No fue bueno el disparo de Álvaro. Se ha perdido muy desviado y flojo. Línea de fondo del Gandía. Y Toni Peiró, que de nuevo sacará el balón desde la posición de saque de puerta, intentando, imagino, buscar un pase en corto con alguno de los compañeros que le rodean. Y efectivamente Ramírez, el que envía arriba para Nun, el recién ingresado, conecta con Chimo, que le ha dado muchísima mordiente al juego del equipo en esta segunda parte y que desde luego se está llamando a la puerta de la titularidad con los minutos que está en el campo. Esa es la realidad. Balón para Gorcha. Ojo Gorcha, que levanta la cabeza, la pone para Graney, para Cortei. Se ha quedado solo delante. Yo creo que se entretuvo mirando si el auxiliar levantaba el banderín. Cortei, y finalmente el balón rechazado por la defensa. Gran tiene pase. A Lidio, pues sí señor, de Gorcha. Seyens con Ramírez. Ramírez otra vez atrás. Y bueno, vamos a ver el Gandía si poco a poco va hacia el objetivo, le ha tocado a Nun, pero el balón se va directamente por la línea de banda. Buenos minutos de juego los que estamos viendo ahora del Club de Fútbol Gandía. Grandísimo pase de Gorcha, que está, bueno, disfrutando de muchos minutos de calidad también en diversos partidos del Club Blanquiazul. Confianza que le da Alex Pallarés también en este principio de temporada. Y bueno, la lástima de ese lanzamiento de Alex Cortei, que ha parado Luisín, el portero del Atlético Benidorm. Ojo, porque lo intentaba Iñaki por la banda, ha tenido que salir ahí a defenderle Salva Martí y el intento de centro que ha acabado en córner. Y son acciones de peligro, acciones que en cualquier momento se pueden convertir en gol y que hay que defender con, por supuesto, mucha más contundencia que la acción que provocó el primer gol de los visitantes y que ha obligado al Gandía, bueno, pues a empatar el partido, por lo menos de momento. Ahí la tiene Álvaro, el envío hacia el segundo palo, se estiró bien arriba Toni para atraparla, sin dificultad, juega con Anun, ahí está, velocidad por la banda, toca arriba para Cortei, Cortei que recorta para buscar el cambio de orientación con Salva, tocó de cabeza Salva, lo hizo también Iñaki, le cae a Álvaro, otra vez Iñaki, Iñaki con Sergio, presiona arriba, Cortei, recupera Seyens con Adrián. Adrián que toca hacia la parte derecha para la incorporación de Salva. Está Salva Martí intentando encarar a Iñaki. De momento se llevó la ventaja a Iñaki, aunque recupera Iván Malón, defendido por Sanú. Malón y fuera de juego. Fuera de juego
de, creo que ha sido de Gorcha, y hay un jugador tendido en el terreno de juego, Marc. Parece que es Iñaki, el jugador, bueno, le hemos visto combinar infinidad de veces con Álvaro, dos jugadores que por la banda izquierda han hecho lo que han querido prácticamente durante la primera mitad y que se duele. No sabemos muy bien si ha habido algún golpe en el lanzamiento, en el pase, a lo mejor de Iván Malón, no lo hemos visto muy bien, pero sí que se duele de la pierna derecha Iñaki, un jugador que le ha puesto las cosas difíciles en muchas ocasiones durante el partido de hoy al Club de Fútbol Gandía. Y vemos en el suelo también, no sabemos si ha pasado algo, a Rubén Ramírez, también por parte del Club de Fútbol Gandía, pero al parecer simplemente es, bueno, que necesita... Pues parece como que se haya mareado, porque está tomando ahí algo para recuperar el azúcar o lo que sea, porque parece como que estaba ahí un poquito mareadete, le han dado ahí el típico gel recuperador. Y vamos a ver lo que tarda en ponerse en pie Iñaki, que ahora parece que ya se recupera. Jordi, ha buscado el técnico con la entrada de Anu un poquito más de profundidad en la banda izquierda y también por la derecha al meter aquí a Salva. Sí, la verdad que sí, yo creo que esta segunda parte el equipo está mostrando una cara, como he dicho, más agresiva, intentar invadir la área contraria y meter el gol para llevarnos el partido, ¿no? Ojalá, está el equipo, se ha metido el equipo en el partido, esa es la realidad, ha llegado a estar cao, ha llegado a estar muy tocado o dando una imagen de no poder reaccionar, pero ese gol de Chimo, pues que la verdad es que coloca las cosas en tablas y con opciones, ¿por qué no?, de llevarse los tres puntos. Vamos a ver si puede ser y el Gandía se anota la victoria en este partido, que de momento empata ante el Atlético Benidorm y que de ganar le supondría un nuevo balón de oxígeno en la clasificación en una jornada, como hemos dicho en el arranque, con muchos emparejamientos directos que podría permitir reducir distancias con la cabeza. Ahí está el jugador que había sido atendido anteriormente, Ramírez, que ha jugado con Toni para finalmente el balón caiga a la izquierda con Graney. Juega el Gandía atrás, el balón le va a caer a Iván Malón, que se abre bastante siempre para recibir el balón y poder sacar el esférico desde atrás. Tocaba ahí Domínguez, la envía larga, le va a ganar la cartera, ahí está, le roba, intentaba con el taconeo llevarse el balón, levanta el banderín el auxiliar para la falta en ese regate, recorte que se frenó ahí de tacón, de espuela, Salva Martí buscando frenar en seco y romper a su lateral, a su rival, al que ya había superado por velocidad. Y decía yo anteriormente que la entrada no solo de Anun por la izquierda, el cambio de Salva a la derecha le da más profundidad al juego del equipo, porque Salva por la derecha va a tender más a llegar a la línea de fondo que a recortar, como lo estaba haciendo cuando juega por la izquierda. Y ahora por la izquierda hay una verdadera flecha como es Anun. Me imagino que busca romper a los laterales a medida que van pasando los minutos y por lo tanto el cansancio va haciendo mella. Va a sacar Graney. Jugada peligrosa. Está prácticamente encima del lateral del área grande. Golpea Graney fuerte abajo. Ha tocado a Lidiop. Le cae otra vez a Graney. Levanta la cabeza. La pone arriba. Segundo palo. ¿Quién va a saltar? Despeja Luis de puños, le cae en un, que toca bien atrás con Seyens. Seyens que tiene que abrir en profundidad, pero hacia atrás, para que Toni de nuevo lo intente, rompiendo esa línea de fuera de juego. El rechace le cae a Chimo, Chimo pelea con Gio. Gio para Uru y Uru con Joel. Roba Seyens, otra vez, imprecisiones en el juego del Atlético Benidorm a la hora de sacar el balón. Le cae al hombre más peligroso, ahí está Salva Martí, otra vez con Iñaki, a intentar encararle, resopla Iñaki, toca atrás, el balón es para Graney, con la izquierda la pone sobre Chimo, que toca de cabeza, ¿quién va a llegar? Nadie, estuvo a punto ahí Cortei de alcanzar ese balón rechazado de Chimo, que una vez más había generado peligro en esa acción, arriba de delantero puro. Juega Gio, vamos a ver ahora hay que recuperar posiciones y hay que juntarse de nuevo. Joel a la izquierda para Iñaki, está solo de marca, va a centrar a placer, lo hace con la zurda, hacia la frontal del área grande, se pasea el balón por esa frontal, la tiene Anun, va a salir como una auténtica flecha, ahí está Anun, intentando buscar terreno, la envía arriba, toca con Chimo, Chimo devuelve de cabeza, otra vez Anun, tiene terreno de juego por delante si quiere correr lo rompe, el centro arriba para Cortei, que intentaba tocar ese baloncito que le había puesto ahí a la espalda del defensor, Anun muy inteligente, pero finalmente no pudo rematar ese esférico y hay más movimientos en los banquillos, Marc Oliva. Efectivamente, el Atlético Benidorm,
que decide hacer un cambio. El jugador que sale del terreno de juego, al parecer, es Joel. Y el jugador que ingresará en el verde, bueno, vamos a ver quién es el cambio seleccionado en las filas del Atlético Benidorm, con el número 18. Nos quedan 20 minutos de partido y son los minutos que va a tener este joven futbolista para intentar ayudar a su equipo a mejorar el juego en el centro del campo, porque se sitúa al lado de Gio, al lado de Gato, busca el Atlético Benidorm darle un poquito más de mordiente a ese centro del campo, por lo menos tener más presencia ahí en el centro del campo, más físico, ya que lo había perdido en los últimos minutos de partido. Arriba Domínguez para la carrera de Cortei. Cortado Uru, le queda Salva Martí. De sus botas está saliendo el peligro. La tiene Cortei, no hay fuera de juego. Cortei con Salva, va a pisar área. Ahí la tiene Salva. El remate a puerta de Salva Martí, muy desviado. Era buena la idea, pero no vio puerta. Salió desviado y el colegiado que está allí pidiéndole a los jugadores del Atlético Benidorm que no protesten, que no había acción antirreglamentaria en ese ataque del Gandía, que de nuevo ha tenido en Salva Martí al protagonista. Sacará de puerta el guardameta del Atlético Benidorm. Con los últimos 20 minutos de partido de este Gandía Atlético Benidorm, que les ofrece en directo Telesafor, como todos los partidos del Gandía en casa en el Estadio Guillermo Laue, en este nuevo fútbol sin público. Situación que se va a prolongar hasta que por lo menos haya público en el fútbol y en el deporte profesional. Así por lo menos lo ha decretado la Secretaría de Estado para el Deporte, el Gobierno en definitiva, en todas las competiciones deportivas de categorías inferiores. Bueno, los mejores minutos estamos viviendo del Club de Fútbol Gandía en este encuentro frente al Atlético Benidorm. La verdad que varias ocasiones de peligro, lo que no se ha visto en toda la primera mitad de juego, lo estamos pudiendo vivir y disfrutar, ya saben, a través de las cámaras de Telesafor en esta segunda mitad, cuando llevamos unos 70 minutos de partido. Bueno, pues parece que ahora sí, parece que el Club de Fútbol Gandía está encontrando la fórmula al menos de crear peligro, de crear tensión en el ataque blanquiazul, con un Chimo Martínez, bueno, que ha revolucionado un poco el ataque de los de Alex Pallarés, con ese cambio de banda de Salva Martí, con la entrada también de Anun en las filas del Club de Fútbol Gandía, que parece, bueno, está llegando el balón por lo menos hasta el fondo del terreno de juego. Bueno, y de nuevo empieza otra vez a construir el Club de Fútbol Gandía desde abajo, con Iván Malón, ahora con Vicent Seyens. Partido muy bueno el que está haciendo también el de Piles, Vicent Seyens, que bueno, no ha disfrutado de todos los minutos que posiblemente se esperaba también por problemas físicos. Ahora sí parece, Jordi, que el Club de Fútbol Gandía está encontrando un poquito la fórmula, como digo, ¿no?, de poder atacar por lo menos con peligro. Sí, la verdad que sí, estamos viendo cómo Salva está haciendo mucho daño por esta banda derecha, poniendo muchos balones en el área, y uno de ellos le ha caído a Chimo, y la verdad que Chimo no perdona y lo ha podido tirar para adentro, y esperamos que le pueda caer otro, ¿no? Bueno, ahora juega Seyens, el Gandía atrás, el balón de Graney, que ha cortado un Gato. Está el pequeño y veterano jugador del Atlético Benidorm conectando con la derecha para Álvaro, que la centra arriba, cortado Domínguez, pero le cae de nuevo a Gato, que no consigue sacar nada de esa acción, y es Ramírez el que sale al cruce, caracolea a Ramírez y sale bien, muy bien, de tres jugadores, Anun con Ramírez. Se incorpora Ramírez al ataque, pero lo que pasa cuando te incorporas es que si la pierdes hay problemas, aunque frenó ese ataque Álvaro para contemporizar y buscar una mejor opción. Ahí está jugando el Atlético Benidorm por la derecha, de nuevo Álvaro, no lo ven claro y tocan atrás para iniciar jugada por el otro lado. Ahí está, con Sergio. Sergio a la izquierda, ese es Iñaki. Alí Diop, defendido por Gorcha. Se va Diop por la izquierda, pero no puede pasar de Salva. Salva es quien recupera, la manda larga arriba para Cortei. Cortei con Uru, Uru y Cortei. Finalmente es Uru el que despeja, pero va a robarla otra vez a Anun. Le están haciendo falta, no indica nada al colegiado, la intenta Anun. Estaba adelantado el guardameta del Atlético Benidorm, el balón se quedó corto, era buena la idea, pero no pudo sorprender al cancerbero que viste de verde y que defiende la portería del conjunto de la capital turística. Gio con Sergio. Sergio con Gio.
Ahora con bastante parsimonia, bajando mucho el ritmo de juego el Benidorm, que de nuevo lo vuelve a intentar por la derecha y a punto está de nuevo de robar el Gandía. Es Uru el que juega de nuevo con Sergio. Ahí nacen las jugadas desde atrás del Atlético Benidorm. Mali Diop, otra vez Sergio, estira un poquito líneas y sale el Gandía desde atrás. Presiona Chimo sobre Gio, el capitán que sale por la izquierda. Toca de nuevo con Uru, lo van a intentar por aquel lado. Tiene que buscar el Gandía y cerrar espacios. El envío largo, sorprendiendo hacia la izquierda. Buscaban a Iñaki. Cortó Salva Martí, que también se está empleando en labores defensivas para evitar que el ataque del equipo contrario se prodigue en esa banda, dado el cambio de Diop a este lado y de Álvaro al derecho, que se ha producido también en las filas del equipo de negro. Efectivamente, Salva Martí pensaba que se había librado de Ali Diop, que lo ha estado acosando durante toda la primera mitad, y lo que ha hecho el entrenador del Atlético Benidorm, Diego, es pues hacer el mismo cambio que ha hecho el Club de Fútbol Gandía, estratégico de cambiar de banda a Ledio para que también siga defendiendo a Salva Martí. Palao con Álvaro, ahí está Álvaro cortando hacia el centro, va a llegar con su pierna regulina, la toca con Gato, Gato para Iñaki, recibe el lateral, la va a poner Iñaki, ojo peligro, el balón al punto de penalti, buscaban a Saúl Rojo, le cae a Gio, Gio con Gato, se la quitó de encima, Toni, ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego en el rechace de Toni que le cayó a Esaú Rojo y que podría haber significado el gol del Atlético Benidorm, pero que finalmente se señaló la acción antirreglamentaria y ahora la cartulina amarilla. Lidio que interrumpió el saque rápido de Toni Peiró, esa cartulina que le muestra el colegiado Christopher Rodríguez por impedir que... Antirreglamentariamente que Toni Peiró sacara esa falta de manera rápida. Ahí piden nuevos cambios en las filas del Atlético Benidorm. Está moviendo al equipo, buscando opciones el técnico Diego Estrada para tratar de reimponer su ritmo a este partido en el que se ha metido el Gandía, no con grandes alardes, pero bueno, ahí está, intentando buscar la victoria. La tiene Iván Malón. El envío largo de Iván Malón, cambiando la orientación del juego hacia la parte izquierda, donde estaba Granella, aunque ha cortado Palao. El exjugador. El exjugador de la cantera del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Estuvo militando hasta juveniles en el Barça, luego se marchó al Elche Ilicitano y la verdad que es otro de los jugadores también estrella de este Atlético Benidorm. Bueno, juega ahora de nuevo desde atrás con un pase interior a Gato que le va a dejar solo entre líneas. Ahí está Gato, conecta con Ali Diop. Tiene terreno de juego por delante, es peligroso con campo. De nuevo Diop intentando encarar, aunque se ha tirado bien al suelo Domínguez. Acude también Salva en la ayuda, 2-1, el balón que se pierde. Por línea de banda habrá otra interrupción con otro cambio en las filas del Atlético Benidorm, como estábamos diciendo, mientras el Gandía sigue manteniendo marca a sus jugadores realizando ejercicios de calentamiento. Efectivamente, siguen los mismos. Sigue Chiesa, sigue Mori, sigue Jiménez, perdón. Son los jugadores con los que cuenta también el Club de Fútbol Gandía. No hay mucho para elegir en las filas blanquiazules y, por lo tanto... Pues evidentemente el cambio no cambiaría mucho, válgame la redundancia, de lo que está pasando en el equipo. Cierto es que ahora poco quieren, yo creo. Y mira, justamente lo estamos hablando, y es Gonzalo Jiménez, el jugador que se acerca a al banquillo blanquiazul. Al centro, desde el lateral, en el centro con mucho peligro de... Álvaro, que ahora va a cambiar de esquina porque es de nuevo córner a favor del Atlético Benidorm. Y si se han fijado, iba a entrar el jugador, el cambio que tenía preparado el Atlético Benidorm, pero han decidido esperar al final del lanzamiento de córner para que entrara por aquello de las estrategias. Uh-huh. Prefieren esperar a que pase el córner y una vez ahí ya meter el cambio. Me imagino por las jugadas que tengan ensayadas. Veo a los jugadores del Gandía que estaban calentando retirarse hacia el banquillo, pero no en actitud de ir a entrar de forma inmediata. El único que... ahora cuando salga el córner... Ahí está rechazando la defensa del Gandía en el primer palo. El envío de Álvaro tiene que cortar para enviar arriba, ojo a la contra. Vamos a ver si la arman bien. No puede ser. Ha cortado el Atlético Benidorm ese contraataque del Gandía. Está arriba descolgado Uru,
que tiene la capacidad de irse por banda, el central del Atlético Benidorm, aunque su centro no ha encontrado rematador, decías, Marc. Bueno, que Gonzalo Jiménez sí que va a entrar, sí que ha entrado, ha ido primero para hacer el cambio. Veremos por quién en las filas blanquiazules, mientras que el resto de jugadores, como decía, no iba a aportar prácticamente nada tácticamente a un posible cambio, y parece que Alex Payares y Jesús Naveiro han decidido que, bueno, que dejen de calentar porque no van a entrar, no van a participar. Un jugador más de corte defensivo, evidentemente, y que de momento no entienden que está ahora mismo el equipo necesitado de retoques en esa parte del campo, si ese cambio que estabas anunciando sí que se va a producir. Vamos a ver quién es el jugador que sale del terreno de juego. Creo que va a ser Seyens. Efectivamente, por parte del Club de Fútbol Gandía, Vicent Seyens sale, entra Gonzalo Jiménez, un jugador de corte más defensivo que Vicent Seyens, y veremos cómo reestructura la defensa de... Es Óscar Peralta, perdona, que me he confundido de número. Es Óscar Peralta. Y por parte del Atlético Benidorm, Ali Diop ha salido y ha entrado Ruth, un juvenil también del equipo benidormense, con el número 7 a la espalda. Peralta que se coloca arriba, Chimo que baja, por lo que estoy viendo, un poquito a su posición, a emparejarse con Gorcha. Es un cambio un poquito ahí, no sé, no diré extraño, pero rarito. Chimo que deja la posición de delantero y se pone prácticamente de pivote defensivo a lo Jordi, ¿no? Bueno, yo creo que lo que intenta el míster es meter dentro del campo los máximos atacantes posibles y para intentar hacer el mayor daño posible, ¿no? Entonces, atrasas un poquito a Chimo, pero Chimo sigue siendo un delantero que si le cae... Que puede llegar, evidentemente. Que puede tirarla para adentro. Puede tener llegada. También habla eso de la escasez de efectivos en el centro del campo que tiene el Gandía, que a la lesión de Jordi Aparici se une lo que ya habíamos dicho en otras ocasiones, de que le faltan jugadores en esa posición, a nuestro modo de entender. Balón arriba. Tocó bien Peralta en su primera intervención, buscando a Gorcha, acude Chimo a la presión, tiene que llegar a tapar ese boquete en el que ha recibido Álvaro, que caracolea bien mostrando sus cualidades, ha cortado Peralta, pero no pudo hacerse con el balón, que recupera Sergio. Sergio arriba con la izquierda, buscando al hombre grande, el rechazo en la segunda jugada, le había caído Álvaro, pero ha tocado Iván para despejar el balón al lateral, no pudo hacerse con él el extremo de Rótova, salva Martí, y ahí balón de nuevo para el Atlético Benidorm. Esaú jugando el equipo de negro con Gato con Uru con Joel, que baja a recibir a esa posición para intentar armar un pase del que está haciendo alarde, un pase interior del que está haciendo alarde prácticamente durante todo el partido, pero que ahora no ha podido producir. Otra vez entre líneas, recibiendo Gato a la izquierda, hay una acción de 2-1, si es que Iñaki controla, lo ha hecho, va a buscar el centro, se queda corto, la toca y la corta Iván Malón, le cae otra vez Iñaki, que amaga para que el balón se pierda por el lateral, choca con Salva, que protesta esa acción, pero el balón favorece al Benidorm, que lo va a poner en juego en la parte que no pueden captar las, ahora sí, las imágenes de Gato, para retrasar sobre Sergio. Recuerden que el Gandía está jugando ya con Peralta y con Cortella arriba, con Chimo y con Gorcha en el centro del campo, con Anun a la izquierda, con Salva a la derecha, y el resto, la defensa, igual que como comenzó el partido. Atrás con Adrián Domínguez en el lateral derecho, con Adrián Granell en la izquierda y con Iván Malón y Rubén Ramírez en el centro de la defensa, que aunque amagó Ramírez con un pequeño bajón, ha podido rehacerse y está jugando en el partido desde entonces, claro, sin ningún tipo de novedad en su estado físico. Recupera Atlético Benidorm con Gato ahí, ha robado Chimo en labores de medio centro, Chimo con Gorcha que no puede conectar arriba, recupera Iván Malón arriba, largo, bombeado, para que le apelee, era Peralta, pero ahora mismo el balón no le dura al Gandía, intentaba robar Chimo, la pelea Chimo, también Gorcha, dos jugadores que no se les puede pedir otra cosa, se les puede pedir todo lo que quieran, pero que no se les puede, no se puede nadie quejar del esfuerzo que ponen en cada acción. Está Saúl Rojo protestándole al árbitro porque dejó el pie, cayó Iván Malón, le protesta, pero se lleva la cartulina amarilla en esa acción que acabó con Iván Malón en el suelo y con Rojo protestando, pero parece una acción clara. Tenía el balón Iván Malón, la iba a poner arriba, metió el pie Rojo, tiró de veteranía Iván Malón
Y ahora, bueno, pues ahí está pidiendo la explicación y le he dicho, iba malo, pero que no has escuchado el ruido que ha hecho, el golpecito. Y así es la vida. Así es la vida, pero bueno, ya tienen todos los problemas solucionados, parece. Bueno, minuto 83 para 84 de partido, estamos en empate. El Gandía que tiene que ir a por la victoria. Está arriba Peralta, levantando la mano y pidiendo el balón. También salva Martí, buscando el rechace de esa acción, aunque finalmente había optado Iván Malón para buscar a Cortey. Ha cortado Iñaki con Álvaro, arriba para Rojo, otra vez el duelo con Iván Malón, otra vez el golpe, ahí saltan chispas entre dos auténticos titanes, dos armarios. Está Esaú tocando atrás con Iñaki, el lateral que se incorpora, defendido por Martí, que está peleando como un jabato. La falta de Rojo, que se puede ir a la calle. La falta de Rojo, que se puede ir a la calle y se va a la calle. Doble amarilla en un minuto. La acción clara otra vez en la entrada por detrás sobre Salva Martí. La cartulina amarilla, la segunda que ve en apenas un minuto. Y la expulsión de Rojo en el minuto 84. El veterano delantero del equipo Benidorm, que se va al vestuario antes de tiempo, y no por decisión del entrenador, sino por decisión del colegiado, Christopher Rodríguez. Bueno, al parecer esta segunda amarilla parecía bastante clara por lo que hemos podido ver, y en la anterior, en el choque con Iván Malón, también parecía que podía ser una tarjeta amarilla clara, dos jugadas. Este es más listo que los ratones colorados. Eso también es verdad. Míralo, la cara de buen chico que tiene, y es más listo que los ratones colorados. En principio... Es de Rotova, Jordi. Rotova, tú lo sabes, tú tienes familia, ¿no? El papi es de mitad. Es mitad de Rotova, mitad de Oliva, Jordi, imagínate. Lo tiene todo. El Ampelt, que dicen en terminología agrícola, imagínate, pues... Pues Salvita, que es de Rotova, pues nada, tirado ahí de veteranía, igual que Iván Malón. Que voy a decir que es de Beniarjó, pero a lo mejor nos llueven otra vez mensajitos diciendo Santi Roca, con no te Gorcha enteras. Ya te pasó, que era Daimús. No es de Beniarjó, pero yo creo que tiene algo en Beniarjó Iván Malón. Es que me gusta ir tocando todos los palos de la comarca. Soy muy de comarca, Marc Oliva. Eso es muy bonito. 85 de juego, juega con un hombre menos el Gandía. Ahí está Ramírez con Peralta. Esper Peralta, gran establecimiento histórico en la ciudad de Gandía. Cualquier electrodoméstico. Ojo con Gio. Ataca por el medio, ha encontrado un pasillo. No hay nadie que salga al cruce con este hombre. Gio con la izquierda. Se trataba de buscar ahí el escorzo, pero al final el balón cae a la banda derecha. Estaba invalidada la acción por fuera de juego. Y ojito a esa jugada de Gio, que parecía el Gandía con uno menos, con el pasillo que ha encontrado en el centro del campo. Gio con Joel. Joel. Palao con Uru. Minuto 86 para 87. El Gandía que cede el balón ahora al Benidorm. Sergio que la envía arriba larga. La va a pelear en esa posición de lateral Domínguez, que despeja como puede y mete en un lío a quien, a Tony, no, porque había indicado fuera de juego el colegiado del encuentro, que está realizando un buen arbitraje, pero que en el último momento se ha visto involucrado en esa expulsión por doble amarilla del atacante del Atlético de Benidorm, que primero se encontró con Iván Malón y luego se encontró con Salva Martí. Mejor dicho, Salva Martí se encontró con él, porque él no quería. Salva Martí se iba con la pelota y recibió el golpecito por detrás del jugador que abandonó el terreno de juego. El Gandía por la izquierda, Graney. Últimos instantes del partido, minuto 87, hay que ir a por la victoria. La tiene Chimo, metido en esa posición de media punta, medio centro. Ahora hay que recuperar atrás porque ha perdido Chimo. La tiene Gato. Es una acción de inferioridad numérica de los atacantes del Atlético de Benidorm. Había intentado tocar atrás, la tiene Anun corriendo por la izquierda. El balón arriba, es Peralta toca con Chimo, convertido en organizador. Chimo con Cortey y Cortey con Gorcha. Con terreno de juego por delante, ha venido Cortey a recibir el balón en posición alejada del ataque. Chimo arriba bombeando para que salte Gorcha. No hubo nadie para recoger ese rechace. Y el balón directamente a las manos del guardameta del Atlético de Benidorm. Nos acercamos al final del partido y si alguien no lo remedia va a haber tablas. Iñaki por la izquierda jugando el Benidorm atrás otra vez con Sergio. Sergio que la envía arriba larga con Iván Malón, con Gato. Gato tocando para Graney, que ha sido quien ha cortado finalmente el esférico. Chimo, control y pase para Graney. Minuto 88 y medio de partido. Graney incorporándose por izquierda, ganando terreno, juntando
con el ataque del equipo rival. El centro, Cortei. ¡Qué ocasión de Cortei, por Dios! Solo adelante del portero la ha tenido Alex Cortei. La tuvo solo delante del guardameta del Atlético Benidorm y se la ha dado prácticamente a las manos. Está agafado Alex Cortei en este inicio de temporada. Las ha tenido de varios colores ya en varios partidos y parece que no consigue anotar el primer gol, que bueno, le quitaría también muchísima presión al jugador. Ojo, que vuelve a la carga el Atlético Benidorm. Es un correcalles este partido, es un auténtico toma y daca, que vamos a ver si acaba con algún gol en alguna portería. Anun no puede pasarla bien con Peralta. Peralta, el balón de nuevo atrás para Ramírez. Están los dos entrenadores prácticamente dentro del campo pidiendo a sus jugadores que hagan un último esfuerzo porque estamos ya en el tramo final del partido. Con empate en el marcador, 1-1. Malón con Chimo. Chimo con Graney. Lo va a intentar otra vez por la parte izquierda. Es Gorcha. Ahora sí con Graney. Defendido por Álvaro. Álvaro con ahora Anun. No se puede llevar el balón a Anun. Le cae de nuevo a Álvaro. Otra vez imprecisiones. Llega Chimo. La tiene Chimo. Va a probar Chimo. El envío directamente a las manos. Se le escapó. Pero no llegó Peralta. Directamente a las manos de Luisín. Que al final va a arañar ahí en algunos segundos. Va a calmar un poquito el juego. Porque el Gandía ha estado otra vez a punto de llegar con peligro a esas inmediaciones. Sí, se conforma el Atlético Benidorm con este empate. Al parecer están rascando esos minutitos también. Hay que recordar que está con un jugador menos. Y parece que el Club de Fútbol Gandía lo ha podido tener en los pies de Alex Cortei. Y también ahora en ese chut de Chimo Martínez, que está enchufadísimo en este partido. Está en esta gustando, segunda mitad. Está gustando mucho Chimo Martínez en este partido. Pero no da para ganar el encuentro. Estamos ya con el tiempo concluido. Vamos a ver qué prolonga el árbitro del partido, Christopher Rodríguez, que alarga de este encuentro, que tiene jugando al Gandía con superioridad en los últimos minutos. Se desespera Salva Martí porque no le ha salido esa jugada. Va a sacar ahora de nuevo Iñaki desde el lateral, en la línea divisoria de los dos terrenos de juego. Arriba con Gato. El balón por el aire, vamos a ver quién es capaz de bajarla, porque puede haber una última acción, porque hay terreno, hay espacio, los dos equipos están prácticamente rotos. El balón de en ese centro del campo que se ha salido fuera de la banda. Y va a haber de nuevo opción para que juegue ahí arriba Iñaki. Para Toni. Otra vez Toni con Domínguez. Va a sacar el lateral por la banda ese balón, enviando arriba, pero está bien colocado Uru, no le sorprenden. Gorcha toca, le cae a Sergio, patadón y tente tieso, le cae a Domínguez, la va a mandar otra vez arriba. Larga, a ver qué saca de ahí, Salva, con Sergio provocando. Era Cortei la acción de Sergio, el saque lateral, que ahora sí Salva Martí va a poner. El movimiento deja para que se incorpore Iván Malón, que tiene un lanzamiento largo, larguísimo, y que la va a poner en el área. Ahí va Malón. Vamos a ver estos últimos minutos que dan de sí, que ya tiene que estar a puntito de terminar el partido. Malón con el dorsal número 2 a la espalda, va a poner el balón muy largo. Está Peralta en primera instancia para peinar, ahí llega el balón hacia Peralta, tocado era Iñaki, golpea al Gandía, le cae a Chimo, pudo haber mano, el árbitro dice que no, pudo haber mano ahí de Uru. Y el balón arriba que le va a caer otra vez a Ramírez para intentar golpear. Al final ha dejado que el balón se salga por la línea lateral. Últimos instantes de partido. Pide calma Iván Malón, consciente de que puede ser una de las últimas acciones. Y no quiere sorpresas atrás. La va a volver a meter arriba Iván. Ahí va. Largo, fuerte arriba para Salva, que peina. La corta Sergio. Otra vez largo sobre. Era Graney. Tiene que saltar Chimo, lo hace valiente. Le cae el balón a Uru. Le presiona Gorcha. Balón para Álvaro, con el partido ya prácticamente concluido. El pase de Álvaro largo arriba, el colegiado que ya empieza a mirar de reojo a sus auxiliares, a ver si pita o no pita, pero parece que va a dejar por lo menos esta acción, puede ser la última del partido. La tiene Graney, regateando ante Álvaro, le pone bien delante Álvaro, aunque finalmente el balón le ha caído a Nun. A Nun con Chimo. Chimo intentando el pase sobre la presión de Gato y hay falta. La falta de Chimo cuando veía que su rival le había ganado la partida y le podía montar una jugada de ataque. Ha hecho ahí una falta de esas tácticas para frenar esa posible opción, aunque va a permitir, yo creo, un envío largo y quién sabe si la incorporación efectivamente de los centrales que allá van. Va Uru y va Sergio y va a ser seguramente una jugada de ataque directo con un lanzamiento desde ahí para buscar
un rechace y una segunda opción, así que hay que estar atentos. La va a poner Álvaro. Bueno, sí, parece que está Iñaki, está, como bien dice, está Sergio, está Uru, parece que está subiendo también Gio, que es un jugador alto, la va a lanzar Álvaro y a ver qué es lo que pasa. Bueno, Álvaro golpeará con la pierna derecha, jugada de peligro, lo hace muy pasado, va a saltar Iván Malón, lo hace, ha tocado Uru y final, final del partido. Ahí está el colegiado indicando que hasta aquí hemos llegado, empate a uno en el marcador, los jugadores que comienzan ya a retirarse, hay allí sus más y sus menos entre algunos de los jugadores en esa última acción, pero acude el árbitro a poner paz, no llega la sangre al río, los jugadores que comienzan a desfilar hacia los vestuarios, Jordi Aparici, que hoy no ha podido estar y ha estado acompañándonos en este encuentro como comentarista, al final un empate, bueno, que sabe a poco porque siempre queremos ganar, pero bueno, hay que seguir sumando, que siempre es importante. Sí, eso es lo importante, es verdad que a lo mejor la primera parte no lo hemos merecido tanto, pero el equipo, yo la segunda parte lo he visto muy vivo, muy, muy agresivo y con mucha intención de llevarse los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser, pero esta es la línea a seguir y hay que tener un poquito de paciencia y seguro que al final los resultados van a salir. No sé si podemos decir aquello tópico, ¿no?, pero también bastante realista, de que una parte para cada equipo y resultado justo, no sé cómo lo veis. Bueno, yo sinceramente lo decanto un poquito más para Gandía. No, sí, pero sí que es verdad que en la segunda parte he visto ocasiones de gol bastante clara por parte del Gandía y sí que pienso que Subi ha podido decantar la balanza a nuestro favor, ¿no? Te estabas mordiendo el labio con esa ocasión que ha tenido Alex Cortella ahí, que casi saltas lástima, tú ahí sí, a sí. Rematar el balón. Una lástima, pero bueno, Cortella, estamos tranquilos, estamos muy orgullosos de tener un equipo y en el momento que meta uno van a salir todos rodados, ¿no? Bueno, Jordi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, un placer. Esperemos tenerte pocas veces aquí y que te recuperes pronto y vuelvas a estar en el verde. Muchas gracias. Gracias. Jordi Aparici, jugador del Gandía, que se ha perdido ese partido por la lesión en la rodilla. Partido que ha finalizado ya con ese resultado de empate a uno, que deja al Gandía, bueno, pues en tierra de nadie, pero por lo menos un Gandía que va sumando, que acumula ya dos jornadas sin perder. Recordemos, victoria la semana pasada ante el Pedreguer, empate hoy aquí en casa, en un partido que se puso cuesta arriba a los 10 minutos con ese gol de Sergio y que el Gandía pudo haber, de alguna manera, recuperado esa ventaja en la segunda parte con ocasiones claras, sobre todo la que estábamos reseñando de Alex Cortei, Marc. Efectivamente, la verdad que un partido en el que hemos tenido un poquito de todo, una grandísima segunda parte de los de Alex Pallarés, una muy mala primera parte precisamente también del equipo blanquiazul y que, bueno, parece que ha sabido recomponerse cuando nadie, y eso es así, nadie apostaba porque pudiese cambiar la forma de jugar el club de fútbol Gandía. Estamos a la espera de poder hablar con alguno de los protagonistas. Mientras tanto, bueno, seguimos analizando un poquito la situación de lo que hemos vivido en este partido. Inicio, primer gol de Chimo Martínez, que ha aparecido también, que ha revolucionado un poquito Santi, con la entrada de Chimo Martínez por esa lesión de Pablo Carrascosa. Bueno, pues como digo, ha revolucionado un poco también el ataque y ha conseguido que entrasen más ataques con peligro, ¿no?, en el partido. Sí, a mí me ha parecido uno de los jugadores importantes del partido. Ha sido un jugador importante en el ataque, ha tenido ocasiones, ha tenido el gol, ha podido generar alguna acción más y luego se ha sacrificado por el equipo jugando en esa posición de medio centro que le es ajena porque es un jugador más de ataque, pero dando un buen rendimiento. Creo que hoy Chimo ha llamado a la puerta de la titularidad y se postula como posible jugador para tener más minutos en este equipo. Minutos que está disfrutando desde que ha vuelto al equipo Iván Malón, uno de los grandes protagonistas en estas dos últimas jornadas. Efectivamente, yo me aprovecho de las escaleras del Guillermo Lagüe para no parecer tan bajito al lado de Iván Malón. Muy buenas, Iván. No sé si preguntarte que se ha escapado un punto o que se han escapado dos puntos o que habéis ganado uno en la segunda parte. ¿Cómo lo ves? No, se han escapado dos puntos claramente. Claramente hemos tenido dos ocasiones muy, muy claras. Y bueno, ellos han disfrutado algún acercamiento sin tampoco mucho peligro. Y en una jugada desafortunada, una vez más a balón parado, un mal despeje, un rebote y encajamos gol. Sabemos que es nuestro punto débil.
tenemos que seguir trabajando y en casa no se pueden escapar más puntos. Bueno, lectura positiva, ¿no? Una grandísima segunda parte la que habéis jugado, que habéis disputado, bueno, posiblemente uno de los mejores minutos de la temporada, con ese peligro constante con Chimo, que parecía que estaba en todos lados también contigo, calmando el partido y creando esas ocasiones. Bueno, miramos el futuro por lo menos con optimismo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una... El que el aficionado del Gandía y el que siga al Gandía creo que puede estar tranquilo porque hay un cambio importante de las primeras jornadas al día de hoy. Somos un equipo que estamos en proceso todavía de adaptación y lo más importante es que semana a semana, como tú bien dices, pues el equipo siempre da un paso adelante. Creo que hemos hecho el partido más completo de la temporada y no ha sido suficiente para llevarnos los 3 puntos, pero bueno. Trabajando de esta forma se van a ir pocos partidos. Ya lo hiciste la semana pasada, lo vuelves a hacer, llevar ese brazalete de capitán, imagino que te hará una ilusión tremenda. Sí, para mí es un orgullo, es el equipo donde salí, donde empezaron mis primeros pasos en mi carrera deportiva y volver aquí después de tanto tiempo y encima pues poder lucir el brazalete del club de mi ciudad pues es un orgullo enorme. Bueno, perfecto. Pues Iván Malón, capitán del Club de Fútbol Gandía y bueno, uno de los jugadores también más importantes de la plantilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en los próximos partidos. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues ya habéis sentido las paraules, ¿no? De Iván Malón, amb ese optimisme que el caracteritza també de cara al futur, perquè com hem pogut observar en el partit d'avui, bueno, possiblement el partit més complet, el partit amb els millors minuts o amb els minuts de major qualitat que ha viscut el Club de Fútbol Gandía fins a esta cinquena jornada. Dos partits sense conèixer la derrota, 4 punts els que té ara mateix el Club de Fútbol Gandía. Nosaltres ens despedim ja d'ací, desitjant-los que passen un grandíssim cap de setmana i ens vegem en el proper partit del Club Blanquiblau, ací, al Guillermo Olague, sempre amb Telesafor, ara més que mai, la televisió de l'esport. Moltes gràcies i un fort abraç.